¡Buenas, maricos! Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Twitch. Estamos en Alma Sábado. Aquí están las últimas notificaciones. Y es que Tai se resuscribió en el directo pasado, creo que fue. Genial, muchísimas gracias. Somos 4 suscriptores ahora mismo en Twitch. 4 suscriptores, que suscribirse tiene coste, pero que si tienen Amazon Prime les sale gratis una suscripción al mes, que se agradece si nos la aportan. Si eligen suscribirse a nuestro canal y eligen con Amazon Prime, pues les saldría gratis. Y somos 508 seguidores, que hay 508 seguidores que son gratis, eso sí, porque seguirnos es gratis. Y simplemente se abre una cuenta aquí en Twitch, que se tarda 1 minuto, 2 minutos en abrir, y nos siguen, que estamos directos martes y sábados, aunque algunos martes y sábados no podamos y vamos avisando, algunos lo radaremos, por ejemplo, sí. El próximo martes es probable que en vez de martes hagamos lunes. Exacto. Pero bueno, ya avisaremos por redes sociales y el sábado pues lo mismo, seguramente también lo cambiaremos, pero intentaremos mantener 2 directos a la semana aquí en Twitch, y si no podemos pues ya lo avisamos y ya continuamos más adelante la serie de este juego que estamos haciendo, que es Astro Bot. En PlayStation 5 estamos hoy por el episodio 3. Uy, hoy intentaremos avanzar bastante, avanzar a ver todo si lo que podamos. El lunes también intentaremos darle ahí otro empujón, porque es que luego la próxima semana es que sale The Legend of Zelda. Y sale también el Epic Mickey. Pues sí, el nuevo Zelda, o sea, y el nuevo Epic semana. Mickey. Bueno, el Epic Mickey Remaster. Saludar, bueno, sí, pero Fernando Sega Saturnero y Aterio. Muy buena. ¿Qué muy tal, buenas, chicos? ¿Qué tal? Amasados Pro, sí, porque hoy subimos un vídeo de Atma Games, sí, un vídeo sí. Curioso y interesante. Bueno, para nosotros una risa, porque fue un vídeo con humor, hablando de la PlayStation 5 Pro, bueno, un poco de cosas de PlayStation, de es Sony. Humor y marico. Y todo el vídeo, pues al final nos lo pasamos así, pues haciendo bromas y enlazando, porque, pues eso, una vez que empezamos con algo, no podemos parar de vacilar. Y esperemos que se lo hayan tomado así con humor. No he visto los comentarios, tendré que mirar a ver si hay algún humorista. No hay comentarios, pero igual que en el caso de PlayStation 5 Pro, al principio no hay comentarios. Pero luego empieza la gente animarse a poner comentarios. Sí. Comentarios sí. un poco que al final no va a ningún sitio. No va a ningún lado, porque los comentarios simplemente los borramos, muchos de ellos si son hay algunos que ofensivos, en contra, negativos, que sí. No aportan nada, son tóxicos, pues sí. Eso los borramos. Y hay algunos que borramos. No aportan nada y se quedan ahí. Sí. Pero hay algunos que tú dices, pero es que, o sea, no, encima de no aportar nada, estás faltando el respeto, ¿no? A otras personas. O a nosotros, nuestra opinión, ¿no? Pero porque si nosotros tenemos una opinión y ustedes tienen otra, no pasa nada, pero es la nuestra, nuestro canal. No imponemos, o sea, nada, ¿no? No imponemos, pero porque bueno, la decimos en nuestro canal, no vamos sí, a decir sí, a otra sí, persona. Sí. Exacto. Pero bueno, me parece un insulto la PlayStation 5 Pro hacia los consumidores, totalmente Therion. Y eso sí. Lo comentábamos también, lo hemos dicho en el canal, yeah. Y es que es un insulto total. Pero bueno, el problema, pasamos a gameplay, claro, parte de gameplay. Nos habíamos quedado aquí, vale, en el tercer mundo, por llamarlo de alguna manera, y en esta tercera fase. El no problema, se pueden permitir los 800 euros. Claro, es que el problema de eso es que más compañías se animen a eso. Sí, lo copian. Porque sí, ahora se critica y tal, pero luego es que se comprará seguro. Yeah. Se comprará seguro, pero igual que si Nintendo. Oye, Nintendo te anuncia la sucesora y te piden 700. Habrá gente que no la compre, pero habrá gente que sí. Habrá muchas críticas, pero luego la gente lo comprará. Dice, te digo a mí que ojalá Nintendo no la lía y sacaron la Switch 2, sacaron la Switch 2 a 450 como máximo. Yo espero que... No, que nosotros esperamos que pongan el precio de Nintendo. O sea, el precio de Nintendo... Que sí, a ver, si... Todas las compañías han metido la pata en alguna ocasión, eso es verdad. Pero, a ver, nosotros recordamos que Wii U no, o sea, por lo menos de Wii U no nos pareció un sistema caro. GameCube, es verdad que no la compramos de inicio, pero no nos pareció caro. Nintendo Switch no nos pareció caro. No, Nintendo va por otro camino y es lo bueno, lo que nos gusta de Nintendo. La gran mayoría, ¿no?, de las ocasiones, por lo que hemos visto, o lo que nosotros hemos vivido, no nos ha parecido algo caro. Pero si claro. Nintendo se fija, se flipa y ya sabe lo que le pasará. Claro, es que es eso, que yeah. Hay críticas hacia PlayStation 5 Pro, ¿no? Por mucho, hay, el tema de la, hay críticas. Del precio, pero luego es verdad que lo comprarán, sí, y hombre, evidentemente. Pasarán hasta de sus propias críticas, cambiarían sí, de idea sí, 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 sí. Las personas. Sí, porque sí, claro, sí. Luego les dan opciones de cambiar la PlayStation 5 anterior, de no sé qué, y parece ya que es mucho más barato, ¿no? Como que se disimula. Y luego también pensarán que, claro. Que es necesaria, cuando no es necesaria el Play 5 Pro. O sea, si tienes el Play 5, ¿para qué quieres eso? El problema es que Nintendo, que de momento lo está haciendo más o menos bien, se fije en eso y diga, oye, pues está teniendo éxito, venga, pues nos apuntamos también a eso. Vamos a sacar algo así. Yo confío que Nintendo no haga eso. Pero es que terminará haciéndolo. O sea, ya sabes, o sea, yo creo que de alguna manera, aunque no queramos, pero todos sabemos que lo va a hacer.
en algún momento. Igual que pasó con el online. Pero no lo hace tan tan agresivo. Hombre, ya, no, ya, no es ya. Igual. Sí, pero no es igual. Buscarán la forma de hacerlo. Pues es que al final, a ver, Nintendo dice, oye, vamos a apostar por esto porque es lo que creemos y tal. Pero luego ve que la gente quiere eso y dice, a ver, tú lo quieres. Sin problema, te vamos a cobrar más. Porque es lo que quieres. Bueno, pues te cobraremos más. Si eso no se apoya, pues evidentemente las compañías se lo pensarán. Pero si se apoya, las compañías no se van a pensar nada. O sea, lo van a hacer y ya está. Pero igual veremos, que nos combina Vox y cualquier eso. Si, que se ve que se apoya, que la gente lo compra y tal. Pues seguimos por ahí, claro que sí. O sea, son compañías. O sea, es que las compañías no te van a regalar nada. No, no, nada regalado. Son compañías. Son empresas. O sea, son empresas, en este caso, de videojuegos. Y lo que quieren es dinero. O sea, no quieren que la gente sonría. Ni quieren que desaparezca el hambre en el mundo. Ni... No, no, no. O sea, son empresas para ganar dinero. Y ya está. Evidentemente, para ganar dinero, pues tendrán que engatusar a los usuarios y tal. Entonces, PlayStation lo hace con PlayStation Portal. Con PlayStation 5 Pro y tal. Xbox, pues te vende el tema del Game Pass, que es como la venida de Jesucristo. Y Nintendo, pues de momento te va sacando juegos. Entonces son diferentes formas de venderte algo. Son unos usureros. Pero sí, al final, o sea, todas las compañías. O sea, no hay ninguna que mire por el usuario. No. Mira por su propio ombligo. Por su bolsillo. Claro, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero igual que muchos supuestos jugadores de videojuegos miran por su ombligo, ¿no? O sea, los especuladores no miran por alegrarle la vida a la gente. No, no, no. Dice, oye, yo me voy a aprovechar de ti. Vale, aquí no veo nadie. Ah, este. Que estaba oyendo una vocecilla. Mira, fíjate, es que. Nos hemos saltado ahí cuatro. Puedo volver hacia atrás, pero voy a volver hacia atrás porque si no tendremos que volver. Se agradece si comparten en sus redes sociales este directo de hoy. Igual ya no puedo retroceder. En el botón compartir. Sí, retuitear en Twitter, por ejemplo. Gracias, Fernando, por compartir en Twitter. Gracias. Pero sí, eso, como dijimos en el vídeo, hay que tomárselo con humor porque es que si no, ¿qué hacemos? ¿Cogemos una depresión? Pues no, hombre. No, además esto no es vida muerta, esto son hobbies y hay que reírse de las cosas. Hay que reírse hasta de las cosas propias, personales, pero si son ajenas de esto de videojuegos o de un hobby, pues más aún, ¿no? Claro. Hay que sacarle el humor y sacarle la parte graciosa. Exactamente. Y es eso, a ver, nosotros estamos contentos con Switch por las facilidades que nos da. A ver, no nos soluciona la vida. Pero... Y ahora nos ha sorprendido Sony pues con este Astrobot, que lo hemos dicho. Sí, eso sí. Que eso lo habíamos sí, pedido exacto. Y por fin, un Astrobot nuevo, nos encantó el primero con VR. Y nos sorprendió Sony al anunciar este juego y de todas lo pillamos de día uno y lo estamos trayendo haciendo la serie. Y hemos hecho muchas series de PlayStation 5, de juegos de PlayStation 5 o de juegos que hemos apoyado en esta consola. Que bueno, la hemos utilizado más que incluso la Xbox Series X. Sí, en un principio pensábamos que no, que íbamos a usar más Series X, pero Microsoft tiene unas ideas que no concuerdan con las nuestras. Entonces estamos usando más la Play 5, que aún así tiene sus problemáticas y sus cosas que no nos gustan, ¿no? Pero vamos, como todo, que nada es perfecto. La que más usamos, evidentemente, como hemos dicho, es la Nintendo Switch. Y lo mismo, si Nintendo hiciera alguna decisión que fuera cuestionable, que a nosotros no nos interesara, no nos gustara, pues no apoyaríamos y no intentaríamos evitarla para que no sigan por ese camino. Sí, como el tema de los pases de temporada y todo eso. Como las cajas Codina Box, como los DLCs, no estamos de acuerdo, no los apoyamos y un largo etcétera. Lo digital, pues nosotros preferimos físico, como hemos hablado en el canal, sí. Y lo seguimos diciendo y seguimos insistiendo. Aunque muchos piensen que el fin del mundo está ahí, que va a ser todo digital, pero si se apoya el formato físico, pues se mantiene. Y si no se apoya lo digital, entonces mejor no pensar en va a cambiar todo porque la compañía me obliga a que cambie, sino intentar con nuestro pequeño poder, en nuestro pequeño mundo, con lo que podamos hacer,
pues mantener las cosas como queramos que se mantengan. Que si luego no se consigue y se cambian, pues ya veremos lo que hacemos. Pero por lo menos de primeras ahora, que podemos, que todavía estamos en ese proceso, pues por lo menos intentar mantener el formato físico apoyándolo y no apoyándolo digital. Entonces, pues eso, nosotros intentamos ser coherentes con las cosas que decimos y hacemos, porque también es saludable. Es decir, si tú dices una cosa y haces otra, pues es contradicción. Exactamente. Y es un problema para ti mismo o a ti mismo. Sí, sí, no, al final, yo qué sé, a ver, que cada uno. Igual que la Play 5 Pro, la gana, ¿no? No, pero la vamos a comprar. Que compre con cabeza, que compre con cabeza, que no compre porque otra persona se lo diga. Exacto. Y tal, ¿no? La Play 5 Pro, ya lo dijimos en el vídeo, no la vamos a comprar. En todos los vídeos lo hemos dicho. ¿A algunos les ha ofendido esto? Como que estamos diciendo que siempre, la gente no lo compre. Siempre no ofende. Estamos diciendo que nosotros no la vamos a comprar. Que cada uno haga lo que quiera, como siempre, como es normal. Pero desde luego, por nuestra parte, no tiene sentido. Aparte de que no podemos permitirnos eso, evidentemente. Igual que no podemos permitirnos muchos juegos de Play 5 al precio que salen. Entonces no estamos conformes, no estamos de acuerdo. Y no podemos permitirnoslo, pues ojalá se cambie eso. Pues a base de que se den cuenta las compañías de que no venden, ¿no? Ojalá no vendan estas cosas. No, pero el tema... Ah, porque hemos salido... Ah, nos queda aquí otro... Sí. Es que en la propia fase... Mira, galaxia perdida. Hemos encontrado ahí una galaxia perdida. Claro, yo estaba buscando ahí al... Bueno, vamos a ver aquí. Robots fantasmales. Claro, yo estaba buscando el tercero. El tercer bot. Ya. O sea, antes de continuar. Y me he encontrado con una galaxia perdida. ¡Ah, mira! Tú, que es Halloween esto, ¿no? Sí, Luigi's Mansion. ¡Ah, Luigi's Mansion! ¡Luigi's Mansion! ¡Ole! ¡Qué maravilla! No, a ver, tío, no, Luigi's Mansion... No, Pesadilla pero... antes de Navidad, por ejemplo, me recordó a mí. Ya. Vale. Luigi's Mansion. Bueno, Luigi's Mansion, que trajimos la serie del 3 y del 4. Del 3 y del 4. Sí. Juegazo. Yo quiero dos, dice Fernando. Pues Fernando se va a coger la suya y la nuestra. Pero, la Play 5 Pro... ¿3 y 4 de qué? Es que no he escuchado. Que, no, nosotros hicimos la serie del 3 y el 4 de Luigi's Mansion. No, el 4 no ha salido. El 4 no ha salido. ¿Cuál del hicimos? Del 2 y el 3, eso. O sea, primero el 3 y luego el 2. Eso, el 3 y el 2. Es que me quedé pensando en el 4 y yo, no. Es verdad, es verdad. Es que como era un remake, ¿no? Del 2. Es un remake del 2. Pensé que era el 4, pero no. Confusión mía, el 2 y el 3 hicimos la serie. Que Fernando quiere dos PlayStation 5 Pro, digo, que se va a coger la nuestra y sí. Sí. Sí, perfecto. De hecho, es que las podemos pedir a la vez, ¿sabes? Podemos pedir las tuyas y las nuestras. Porque Fátima, yo creo que por lo menos con cuatro se puede defender. Yo quiero, ¿no?, unas cuantas. Hombre, porque es que tengo un espacio, cuatro, es que tengo. Cuatro. Hombre, tengo no un cuarto, hay que abusar. Vacío. Ya, primero. Tengo un cuarto vacío. Sí. Y quiero decorarlo con. Hay que rellenarlo con algo, ¿no? Entonces... No, y decorar. Porque es que me decora súper bien la Play 5. Porque sí, usarla sí, no lo sería, pero para decorar. Sí, eso sí, para empapelar una habitación. Para empapelar la habitación. Tú empapelas una habitación con PlayStation 5 Pro y frío no vas a pasar. Exacto. Eso está claro. Oye, tú te vas a ir. Y decoración también. ¡Ah, qué guapo esto! ¿Cómo se llama? Con la linterna. Bueno, con la luz, ¿Cómo se llama? Los Pirineos. ¿Tú te vas a los Pirineos? Que ahí, claro, evidentemente vas a pasar un frío de muerte. Te vas a Groenlandia. Pues te empapelan un iglú con PlayStation 5 Pro. Bueno, claro, un iglú se derretiría con un cable de PlayStation 5, pero bueno, un iglú que no derretible, vamos a decir. Y te pones ahí PlayStation 5 Pro y no pasas frío. Qué guay, ese toque Halloween. ¡Hala! ¡Ay, qué tramposo! Ahí te la hizo, ahí te la hizo. ¡Qué tramposo! Pero espera, aquí tiene que haber algún... O sea, no hemos visto ningún bot, ¿no? No, a lo mejor aquí... ¿Ves? Es que aquí... Bueno, sí, hemos visto uno, pero faltan dos. Es que me resulta muy raro que no haya más. Ahí te la armó ese personajito. Por ahí hay algo. Aquí hay algo, sí. Pero por ahí no empezamos. Sí, sí, ahí vinimos. Por ahí vinimos, ¿no? Y entonces, no sé. Coge la luz y vete al borde ese de atrás. Y mira, los fantasmitas de Luigi's Mansion. ¿A qué borde? A ese bordecito, ¿no? Ahí al otro. No, era por si había salido algún... Este alguna bien... zona. No. Aquí tampoco. No tiene pinta, ¿no? Y se esconden igual. Qué plagio, ¿no? ¿O qué? Hombre, por lo menos aquí no le han incluido una aspiradora. ¿Cómo se mata eso? Yo creo que será con el tema de la linterna, o sea que tenemos que cogerla y lanzarla.
ese punto. Ahí. Gracias a los tres conectados en el directo de Gracias. Casi 20 minutos de directo. En los próximos directos tenemos que poner unboxing PlayStation 5 Pro. Y a continuación ponemos episodio 4 de Astrobot. Exacto. Eso sería. Esa es la clave. Pero claro, tiene que ser cuando salga. Consejo para youtubers y para twitchers. Y para todos, para Consejo para triunfar. Instagramers. Para ser twitchers. Verdaderos influencers. De hecho, por eso Fernando tiene anotadas ahí las PlayStation 5 Pro. Con esto nada. Qué raro, tiene que haber por aquí. Vaya, ahora sale este tío. Esta calabaza andando. Sí, pero no hay nadie. Me escama mucho que no. Que no haya ninguno. Sí, tendremos escamas. Que ir por ahí, pero. Por ahí de momento no. Buah, como la deseaba, dice Fernando. Si ya con Play 5 estaba viviendo los mejores años de mi vida, imagínate con la Pro. Con la Pro me alucina. No, pero por aquí tendremos que poder ir, ¿no? Coge la linterna, ¿eh? A ver. Es que tiene. Ah, vale, ahí. Mirando. Con la Pro que no tendremos, vamos a flipar. Buah, eso va a ser increíble. Buah, se faltan dos. Pues si los estoy buscando, ¿y dónde están? Y date cuenta que en la parte anterior que me hiciste de volver ahí al principio no había forma de pasar. Porque nos íbamos a caer. Hay una pieza de puzzle allí también. Pero claro, yo creo que ya no podremos volver. Es que aquí no hay nada. Yo, es que por aquí no vi a nadie. El tema es que cuando repites un nivel sí tienes la posibilidad de recibir ayuda. Bueno, igual le puedo tirar y no pasa nada. ¿Qué aquí? Ah, vale, este señor que descubre esto. Pero ahí nos moriremos. Sí. Y si lanzo esto ahí, no pasa nada. Pienso en cosas como Dreamcast o Nintendo 64 y qué engañado estaba. Qué conformista era la Play 5 en vida. Sí, sí. Es que en esa época nos conformábamos con poco. Sí, ¿no? Muy poco. Muy poco. Ahora tenemos la verdadera calidad. ¿Cómo hemos podido jugar a esos juegos? Es que ya tenemos que cambiar nuestra infancia. Nuestra infancia es PlayStation 5. Esa es nuestra infancia. Mi infancia no le puedes decir a nadie que tu infancia es. En nuestro caso fue posterior, ¿no? No puedes decir que tu infancia sea Game Boy, PlayStation 1, Game Boy. Eso no se lo puedes decir a nadie. ¡Qué vergüenza! Tu infancia fue PlayStation 5. Entonces, perfecto. Sí. Sí. ¿Qué es Switch? Switch es un sándwich. Switch. Una sandwichera y un sándwich. Sí. Switch es un sándwich, efectivamente. No, no, es más, no es más que eso. No, hay una pieza de puzzle que no sé cómo se llama. ¿Dónde? Ah, ¿viste? Ahí flotando. Ah, sí. Ah, pues será con esto, ¿no? No, tiene que haber una forma de llegar. Pero es verdad que no se ve en casilla. Bueno, esto será para mirarnos aquí. La foto. Vale, pero yo pensaba, digo, pues tendré que haber. Algunos dirán que es inspiración de Medieval. Pero. Ah, sí, sí. Sí. Es inspiración. Mira, es por ahí, de Luigi's Mansion. Exactamente. Es el. El Nathan Drake Mansion. No es Nathan Drake Mansion. ¿Switch existe? ¿Existe? ¿Se come? No, es un mal sueño. Es un mal sueño, ¿verdad? Es una pesadilla. De Mario Sunshine, dice también. Mario Sunshine. ¡Ay! Me ha vuelto a pasar lo mismo. Es que la moneda esa es diabólica. La moneda de la muerte. ¿Ves? En Super Mario. Bueno, es verdad que había ahí algún Super Mario que era un poco. Switch es un chiste de mal gusto, tal cual. ¿Por qué se ríen de nosotros con Switch? Ahí va. Pero es que hago, si le he golpeado y no. Habrá que hacer algo con esa moneda para avanzar.
Ay, hombre, pero... Ah, igual saltarle, claro, saltarle. Ah, pero sí, a ver. Ya sabemos que nada va a volver a ser como antes, eso está claro. Y es una pena, es una pena. Pero bueno, por lo menos que nos dejen disfrutar mínimamente de los videojuegos, ¿no? Por lo menos estar tranquilos ahí. Nintendo sacando juegos sin bugs y encima jugables. De verdad, Nintendo es lo último. Ah, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué vergüenza? ¿Vamos a hacer un vídeo de humor de Nintendo? ¿Ves? Por eso se estrellaron ahí con 64, por eso se estrellaron con Wii U. Pero bueno. Ahí, vamos ya. Es que hacer los juegos bien hoy en día, eso no... Eso no sirve para nada. Eso no vende. No. Y es negativo para el usuario. Es totalmente negativo. Yo quiero un juego que tenga que instalar, que tenga que descargar parches y que tenga que... Porque así demuestra la calidad real, así veo los gráficos. Que si no... Vale, entonces hay que dispararle con esto. Pero bueno, sí, luego también lo que estuvimos comentando antes, ¿no? Que al final, o sea, en Japón, ¿no? El tema de las ventas, si os ponéis a mirar los 10 primeros títulos y tal, pues suelen ser de Switch. Sí, ahora porque nos sacaron el Astro Bot y entonces apareció ahí en la posición número 2. Acaba de salir, pero ¿y la siguiente semana qué pasará? Ah, mira, este es Pyramid. Guiño Silent Hill. Que bueno, al final estamos hablando de eso. O sea, sí, de una franquicia relacionada con PlayStation, pero que no es una propiedad de Sony. Pero las tumbas estas no sirven para nada, ¿no? Es que me escama mucho, ¿eh? Nos hemos dejado ahí varios, pero no, yo no los he visto. No los he visto. De todas formas, siempre bueno, hay que vamos repetir. A hacer... Sí, vamos a hacer el siguiente por variar. Y luego, si no, lo repetimos. Y ya está. Y luego también estuvimos mirando el caso de Visions of Mana. El caso de Visions of Mana... o sea, veis el juego y... No solo por el estilo artístico, sino también... Hombre, por la idea. Nosotros la referencia que tenemos es la demo, ¿vale? Que jugamos en el canal. No, pero bueno, vamos aquí, ¿no? Vamos aquí para continuar. Pues, ¿veis qué es eso, no? Que es un juego muy japonés, o por lo menos es la sensación que nos deja a nosotros, ¿no? Y en Japón tampoco es que haya tenido mucho éxito. Sí, la primera semana, vale, sí. Claro, se lanza un juego, pues bien, ¿no? Es, o sea, un juego, pues oye, relativamente conocido, importante o interesante, ¿no? Que llama la atención. Pues es entendible que esté en el top 10. Pero en la siguiente semana, ¿cuánto vendió? No sé, la primera semana que lo vimos fue, creo que fueron 30.000 unidades. Y la siguiente, si no nos equivocamos, fueron 2.000. Pues claro, tú dices, pues eso es bastante... O sea, son datos muy malos. Imaginaos que ese juego lo hubieran sacado, que no entendemos por qué, pero lo hubieran sacado en Switch. Por lo que está vendiendo en Japón. Vale, Switch, pero yo qué sé, como en su momento... fue el PlayStation Vita, ¿sabes? Por decir algo. Pues hubiera vendido mejor. Pero, da igual que la versión de Switch hubiera vendido más, o si lo hubieran sacado para PlayStation Vita hubiera vendido más. Es una maravilla, dice Fernando. Eso da igual, ¿vale? Pero hubiera vendido más, sí. Por eso no entendemos por qué Square no hace esas cosas. Es que Sony ha acostumbrado tanto a su público a la basura, que basura es lo que quieren, y cuando sale algo que es bueno, no tienen paladar para ello. Jamás un Sony Junior estará a mi nivel. y es una pena. A ver, porque yo qué sé, lo de Microsoft, ¿no? Es lo que hemos comentado. Ya sabemos por dónde van los tiros y un poco su trayectoria. Y dices, bueno, pues oye, ¿qué le vas a pedir a Sony, ¿no? Ya sabes cuál es su intención. Buenas, Tai, bienvenido. Muy buenas, Tai, ¿qué tal? No, suelta. Uf, vale. Entonces, claro, Microsoft,
Hombre, a ver, que sí, que hay que exigirle naturalmente. A ver, sí, es lo que estoy haciendo. Aquí un ratito hasta que nos vayamos, vale, está ahí, perfecto. Perfecto, está ahí. Perfecto, pues sí, sí, a pasarlo bien, a pasarlo bien. Pues, bueno, no sé si, o sea, no sabemos si la habéis visto, pero que descubrimos una galaxia secreta, o sea, una galaxia que estaba por ahí escondida. Y la verdad que está guay ese tipo de cosas. Vimos también un guiño a Pyramid Head, o sea, un bot, ¿vale? Sí. Ahí, un bot que recuerda a Pyramid Head. Vale, aquí hemos muerto. Claramente. Llegas a tiempo y vamos a empezar con Concord, dice, ¿verdad? Ah, Concord, el nuevo ET. Es verdad, Concord, el nuevo ET. Es verdad. El tema es que, o sea, ¿quién va a comprar? ¿Quién le va a comprar a un especulador un Concord? Si Sony está comprando, ¿quién? Hectáreas de desierto para enterrarlo. Es que... Qué triste. Porque, a ver, Concord lo llega a sacar Microsoft y no lo hubiera... O sea, no nos hubiera extrañado. Dices, bueno, vale. Claro, te lo saca Sony y te quedas como... Pero, no, o sea, es que no encaja, ¿no? Yo he comprado mi parcela para enterrar mis Concord, dice Tai. Aunque te parezca raro, hay quien lo compra. Sí, pero... Es difícil de asimilar que la gente compra eso. Oye, aquí tiene... Ah, es por aquí, ¿no? Ahí está, aquí estaba este. Mira, te damos el primer comentario, sí, pero no la pro. Porque responden a la pregunta del título. Ah, ya. Es que la gente se piensa que el vídeo es el título. Pero piensan que es en serio. Y piensan que es en serio porque no ven el vídeo, sino simplemente leen el título y dicen, ¿merece la pena comprar una PS5 en 2024? Pusimos. Y entonces la gente responde porque piensan que nos interesa su opinión, tú esa pregunta también. Sí. No ven el vídeo, sino dicen, yo tengo que responder aquí. Es que ese tipo de vídeos sí, es no una pro. Crítica hacia eso. Claro, porque hay un montón de vídeos que es, ¿merece la pena comprar una Super Nintendo hoy en día, en 2024? Pero hay gente que te lo hace así, ¿merece la pena comprar una Switch en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, todos los años. Y dentro de 100 años, ¿merece la pena comprar una Switch? Pero, te quedas como diciendo, pero... A mí me aburre. Pero es que ya que cada uno vea, que... Pues sí, o sea, ¿merece la pena? Pues sí o no. Depende, es que... Pues aquí uno respondió que sí, pero la PlayStation 5 Pro no. Claro. Sí, pero no la Pro es. O sea, a ver, habrá gente que diga, oye, pues sí, me merece la pena una PlayStation 5. Es perfectamente aceptable. ¿Merece la pena más sustantivo pero u objeto que quieras poner? ¿Merece la pena mejor poner sí, otra lo cosa que, sea, que una lo que PlayStation? Sea. Cualquier cosa, ¿merece la pena comprar microondas en 2024? Ah, pues... Pues no, porque ya está pasada de moda. No, porque yo ya tengo. Ah, bueno, también. ¿Para qué quiero otro microondas? ¿Ah? ¿Merece la pena comprarse unos calzoncillos en 2024? Pues no, hombre, si esos están pasados de moda. Vete en... Por no decir otra cosa, o sea, vete ahí como viniste al mundo. Pues claro. ¿Merece una Play 5? No. Si yo la tengo, ¿para qué me merece la pena o no? Exacto. Claro. ¿Merece comprarse 30 PlayStation 2 en 2024? Pues... Depende. Yo si sea, quieres subir las estadísticas de PlayStation, que la calentura. ¿Qué? Si quieres subir las estadísticas de PlayStation, sí. Sí. Porque ahora está eso sí, eso es verdad, eso es verdad. No, yo creo que, o sea, los trabajadores de Sony están comprando todavía PlayStation 2. Claro, porque... O sea, todos los viernes se van ahí a la tienda a comprar su PlayStation 2, claro. Es que, claro. Y un día dice, venga, yo invito. Este viernes invito yo. Venga, invito a PlayStation 2. ¿Merece la pena comprarse unas estufas en 2024? Sí, sí, es la Play 5. La gran pregunta que habría que hacer en vídeo es, ¿merece comprarse un cerebro? Cuidado. En 2024, esa es la pregunta. ¿Merece la pena pues sí, comprarse un cerebro? Sí, porque te acabas de matar por no mirar. Sí. Merece la pena. Hay escasez de cerebros. Exacto. Hoy en día. Acabas de cerebros dar, útiles. Tú también en ratificarlo. Ya, yo no tengo cerebro, ¿verdad? Pero bueno, yo me compraría un cerebro. Ponles otra ronda de Play 2 a los chavales. La materia gris está sobrevalorada. No, está infravalorada. Es necesaria. Mira, acabamos de comprobar eso. Okay. Que... Adrián no está usando su materia gris y acaba de morir. A ver, yo no uso mi materia gris, pero eso no es preocupante. Lo preocupante es que un 70% de la población del mundo no use su materia gris. Pero si tú estás colaborando con que la gente no la use. No, a ver, yo me moriré y hasta ahí no pasa nada. Pero hay gente que se irá con...
O sea, con su... ¿no? Con su descendencia. Con su descendencia sin cerebro. ¡Cerebro! Eso dicen los zombies. Sí, ya tu Play 5 puede pensar por ti. La inteligencia artificial ya piensa por nosotros, entonces ¿para qué vamos a pensar? Claro, PlayStation 5 Influencer Edition. Influencer Edition. También. Ella es la que te va a decir lo que que tienes que jugar a y lo que te tienes que comprar. Están todos los Sony peregrinando a Oz. ¡Ay! O ves, te faltó ahí cerebro. Pero si salté, no, esta vez no me faltó cerebro, me faltó un pulgar, velocidad. Un segundo pulgar. Velocidad. Bueno, un segundo pulgar en la misma mano, por si acaso. Fuga de cerebros. A ver, aquí por está. El camino de las baldosas blancas están yendo a Oz. Vale, esto es aquí. El flautista de Hamelin. Ahí va. Están siguiendo al flautista de Hamelin. Sí, no, y eso, bueno, en fin, no sé. Ah, es que es triste. A ver, o sea, el tema de los influencers al final es el tema de siempre, o sea, del boca a boca. Oye, mira, he jugado este juego, te lo recomiendo y tal. Si es alguien conocido, pues vale, bien, pero cuando es alguien que ni conoces, no sé, ¿cómo no te fías de su palabra? O sea, yo qué sé. O sea, tienes que tener un criterio propio. Lo hemos dicho muchas veces en el canal, que, o sea, que hacen caso a gente desconocida. Y que a nosotros no nos hagan a caso tampoco. Claro. Porque no nos conocen. Solo la gente que nos conoce no debe tener algo en cuenta, pero tampoco, porque cada uno. Mínimamente, porque cada uno hace lo que le da la gana, claro. Mira tú. Camino de baldosas con Ray Tracing progresivo. Y el mal chiste es cuando dice la propia Sony: No tenemos las propinas ni sagas para explotar. No tenemos IPS propias, pero no estaba bien mi mano. Ah, es verdad, IPS propias, sí. Propias ni sagas para explotar. No tienen, no que va. Mejor saquemos de Last of Us o cosas que eran de Play 4 en remaster. Sí. O sea, tienen. Otra cosa es que las que tengan, les venga bien sacarlas ahora. ¿Sabes? Porque ahora te lanzan una de sus IPs que tal y no te creas que va a vender muy allá. ¿Sabes? Pides ahí un Gravity Rush y la gente estaría más preocupada. O sea, sacan un Gravity Rush y la gente estaría más preocupada de los frames o el tema del ray tracing que del juego. Oye, mira, es que no tiene ray tracing. Es que no, entonces no me interesa. O es que no es fotorrealista, no, entonces no me interesa. Mal, pero. Entonces, es eso, es lo que comentabais, que han acostumbrado ahí tan mal a los usuarios, al tema de potencia y de potencia, que luego ahora, sacan juegos que merecen la pena realmente. Vale. Y ahora con la Play 5 Pro se pueden remaquear los remakes de The Last of Us, dice Fernando. Es una oportunidad, es que Sony tiene que aprovechar esas oportunidades que se inventa de cosas sí, así. Sí. Claro. Bueno, a ver, por lo menos... A ver, en parte les entiendo, le saca un Sly Cooper a ver quién lo compra. Si se saca un Sly Cooper. Pero hay que arriesgar un poco también. Claro, que hay que arriesgar, sí, pero con cosas con sentido. Porque están arriesgando con VR2, están arriesgando con... Bueno, mismo no caigo, pero están arriesgando con algunas cosas. No, a ver, VR2 no es arriesgar, es tirar el dinero. El o sea, VR2, exactamente, no es pero es un arriesgar. Riesgo que puede salir mal. El riesgo fue PlayStation VR, ese fue el riesgo, que no es que... lo saquen por primera vez la realidad virtual, porque ya otras compañías, ¿no?, lo habían sacado a lo largo de la historia. Pero eso es, vale, en el caso de Sony se puede llamar a arriesgar, PlayStation VR, perfecto. Pero PlayStation VR 2, eso es un suicidio. O sea, con lo poco que hayan vendido, eso es un suicidio. Sí. Pero sí, o sea, Ratchet & Clank. Jack and Daxter, sí, a ver, está bien que lo saque. Alguno lo sacará en algún momento, creemos. El tema es que no les merece la pena. ¿Para qué? ¿Quién lo va a comprar? Sí, a ver, alguien te lo comprará, pero ya está. No, tirar el dinero es conco. Está ahí, es verdad. Hay que tirar sí, el dinero. Eso sí. Eso sí es cierto. Sí, yo creo que vamos a ir por aquí. Que aquí hay que rescatar a uno. ¡Ay! ¡Ay, problema! Y... yo qué sé. A ver, sí, en algún momento te sacan algún juego que te dices, oye, mira, pues menos mal que han relanzado este. Pero...
pero no, no se les ve mucho. Es triste eso. Y yo qué sé, hombre, es que no se puede, las comparaciones son odiosas, pero en caso de Nintendo, pues mira, te relanzan el Famicom este Detective Club, que es verdad que nadie contaba con eso. Y, o yo qué sé, o sea, el Luigi's Mansion 2, pues quién lo iba a imaginar. No, no es un juego nuevo, vale, no es un juego nuevo, pero está bien relanzarlo. Pero es que Sony, anda que no podría relanzar juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation 3, que, no sé, que fuera más interesante que los que ha relanzado. Yo que sé, a ver, Until Dawn, si no es, que no está mal que lo relance, está perfecto, que hagan lo que quieran, un remaster, un remake, es que da igual. Lo que quiera, es un relanzamiento, perfecto. Pero hombre, si solo vas a hacer eso, pues mejor que lo hagas con otro juego. Si vas a relanzar 20 juegos de PlayStation 4, bueno, pues inclúyelo, no pasa nada. ¿Sabes? El problema dice, es... Dice, yo tiro 400 millones todos los días porque Sony me lo dice. Dice, es que yo, claro, como ya, ellos hacen eso, pues dicen que los hagan también los usuarios que tienen dinero. Y da rabia por eso, porque tienen IPs, que tienen IPs, tienen juegos, tienen, yo qué sé, igual que Konami, Square y tal, tienen IPs, claro que tienen IPs. El tema es que, bueno, a ver, a Konami porque no le interesa, o sea, sabe que ese el tema de los videojuegos se acabó para ellos. O sea, hablan con otras compañías que hagan el trabajo sucio y Konami se embolsa el dinero y punto. Pero bueno, Square que sigue ahí, pues mira, por lo menos está relanzando ahí, está haciendo remakes, ¿no? De juegos clásicos, remasterizaciones de juegos clásicos. Pues está bien, pues si esa es la idea. No te gastes tanto en los juegos y saca... Vale, espera, ¿esto lo hemos activado? Ah, claro, sí, es que ahora tenemos que subir. Vale, parece que también podemos usar el jetpack este en el aire. Parece que sí. O sea, no solo desde el suelo, sino también desde... O sea, cuando estamos en medio de un salto, lo podemos usar. O sea, que eso está bien. El verdadero negocio fue los usuarios que les devolvieron el dinero del Concord. Yo creo que ahí ganaron. Es verdad, y ganaron dinero. Sí, 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 eso es verdad. Ahí ganaron dinero, efectivamente. Nah, es que... En fin. Cuentos para no dormir. A ver, aquí tiene que haber otro, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Pues es que llevamos solo tres. No hemos visto a... Tiene que haber... Es que tiene que haber alguno por ahí, pero no lo he visto. Es que en cierta manera puede recordar un poco a... Claro, es que salvando muchísimo las distancias, pero... A Captain Toad es un juego también que está muy chulo. Aunque bueno, tienes que ir girando los escenarios y tal, ¿no? Aquí no tanto. Pero que bueno, que tienes ahí bien escondidos a los personajes raros. Yo creo que sí. Vamos a tirar para adelante. Y luego ya lo reintentamos. Bueno, reintentaremos este seguramente y el anterior. Yo qué sé. Solo con las tortugas ninja, ¿no? Vale, aquí están los patos estos. Vale, esto será para saltar... ¿A dónde? Bueno, ahí hay pinchos. Tendremos que darle la vuelta a eso, ¿no? Sí, esto es para el tema de la foto. Vale. Pero tendremos que darle la vuelta a esto. Ahí, perfecto. No hemos llegado aquí. Ahí va. ¡No te des la vuelta! ¡Qué granujas, eh! ¡Se dan la vuelta! ¡No! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Sirvió! ¡No! ¡Ah! El de la electricidad. Yo creo que ese no le tenía que haber cargado primero. ¡Vale! ¿Qué? Hay que calcular para saltar antes.
Bueno, pues está bien, hace que cada nivel sea distinto. O sea, tienes la, bueno, la misma idea, más o menos, te cambia un poco o sea, la habilidad nueva, ¿no? El power-up este nuevo. La forma de interactuar, pues en un caso con el tema del agua, ¿no? Con la esponja, como vimos en el directo anterior. En este caso con el jetpack, en otro caso... Sí, como que se va transformando en diferente... Sí. Personaje. Bueno, realmente no es que se transforme, sino como que se equipa. Se equipa con una habilidad. El tema del mono también está muy bien. El tema de las manos, que para algunos, ir escalando y tal. Algunos dijeron que se parecía eso a Kirby, ¿no? ¿A Kirby? ¿Por qué? La idea de transformarse. Sí, el planet de este robot, por ejemplo, también ahí se ve con el tema de los robots. Pero sí, dices por ir absorbiendo las habilidades de los enemigos. Uh-huh. Sí, sí. No, pero bueno, que al final está bien. Sí. Sí, es un juego que está bien. Está chulo. El tema es, yo sigo con lo mío, o sea, si este lo hubieran sacado... ¡Oh, faltan tres! Ya me lo he imaginado yo. A ver, ahí de momento no, porque tenemos todos estos. Aquí faltan tres. Mira, pues podemos hacer ese o este. Este. Mira, vamos a repetir este. Si lo hubieran sacado de lanzamiento con PlayStation 5... A ver, este es un juego de PlayStation 4. Vale. De hecho, para nosotros todos los juegos de PlayStation 5 son de PlayStation 4, claro. pero da igual, o sea, te sacan una nueva consola y te sacan este juego exclusivo de ese sistema. Vale, pues bueno, pero igual que el Ratchet & Clank, ¿no? Rift Apart es un juego de PlayStation 4. Pero bueno, te lo sacan de salida, bueno, no de salida, te lo sacan de forma exclusiva para PlayStation 5 al año siguiente y tú dices, hombre, ¿quiero jugar este juego? Pues tengo que comprar una PlayStation 5. Vale, pues vale. Pues si este lo hubieran sacado de inicio, pues seguro que hubiera vendido mejor. Sí. A ver, no es que hubiera solucionado, no le hubiera solucionado la vida a PlayStation 5. ¡Hereje! ¿Cómo dices eso? ¿No ves que se mueve súper bien en Play 5? Mi corazón Sony se rompe. Algunos nos han dicho esas cosas. Hombre, nosotros lo hemos dicho... Yo creo que en la Tierra ahí hay huecos que habrá... Yo es que entré por ahí. De hecho, es que algunos quedamos... ¿Ahí? Aquí no hay... No veo nada, ¿no? ¿Ves algo? Ahí sí tengo hueco ahora, ¿no? Pero ya está. Era eso. ¿Y para qué es eso? Para nada, ¿no? Era moneda. Ah. Pero en otros casos era moneda y amigo. Yo es que entré en una y descubrí una galaxia. ¿Fue? Era o... Creo no que sé. Sí. Creo que en una de esas había una galaxia. Ahí va. Ahí va. Lo dijimos también con Switch, o sea, Super Mario, o sea, coges los juegos que han sacado para Switch, Astral Chain, el Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom, el Super Mario Bros. Wonder, no sé, o sea, cualquier, el Kirby, el Odyssey, o sea, son juegos que los puedes sacar en Wii U, y no pasa nada, no pasa nada. Los tienes ahí, el Wii U, y no tendrían problemas para moverse, lo que dice la gente, no, es que se mueve mal. Es que todos son muy desarrolladores y saben cómo funcionan. Que nos pueden lanzar en Wii U. Vale, te lo sacan en Switch. Vale, oye, ya que cada uno, oye, ¿te interesa el juego? Pues te compras en Switch, ya está. Pero ahí, o sea, Nintendo no te... Realmente no te... No te puede hacer nada marrano ahí. Tienes que matar ya. Sí, o sea, realmente, o sea, Nintendo no es que te engañe. A ver, Sony tampoco te engaña. O sea, te dice, oye, mira, aquí lo tienes, y ya está. Pero me refiero que Nintendo no te presume. No te presume de potencia. En su momento sí. Como todas las compañías, la guerra de los bits y todos los rollos. Pero no, simplemente te muestra el juego. Mira, así es el juego. Aquí no salimos. Estaba matando ahí los enemigos. De aquí no salimos. Estaba matando a todos los enemigos que me encontraba. Pues estoy concentrado. Es que te pones a hablar y te desconcentras. Hombre, pero es por comentar algo. Si no, no se comenta nada. Es por charlar. Es pura música. Pero si es muy potente, ¿no ves cómo suenan sus ventiladores? Es pura música. Es pura música, ¿no? Es la orquesta, la sinfónica. La sinfónica de Sony. Sinfónica de la Play 5. Pues que me saquen otra Play 5 Sinfónica. Ahí está.
es delicia para mis oídos escuchar el ventilador. Ahí dentro no. Ahí entré, ahí creo que encontré uno para salvar. Lo vimos antes, pero. Por eso ahora él no dice nada. Si no, señalaría por sí, ahí, sí, pero sí, él no señala nada. De hecho, de todas formas, nos falta el segundo y el tercero y no ha dicho nada. Igual este era el primero, vete. Ahí arriba, subiendo arriba. Pues ahí había uno. Sí, pero arriba. Ahí sí, ahí subí antes. Si es que subí. Porque no sé si es por la derecha. No, es por ahí. De hecho, me caí aquí antes. No recuerdo mal. Pero esto sí lo levanté y aquí rescaté a uno. El tema es que falta eso, falta el segundo, el tercero, ¿ves? El primero lo tenemos, pero sí, falta el segundo y el tercero. ¿Dónde estarán? No lo sé. Más atrás. Pero si este no sé. Cualquiera que me lea dirá, este tío tiene un odio a Sony irracional. Dice, ay, no, no. Y a nosotros igual, porque hacemos los vídeos que muchos se piensan eso, pero vamos. Además nos da igual lo que piensen, porque al final nosotros sabemos lo que. Pero ¿por dónde? Lo que pensamos. Es decir, no señala nada. O sea, de vuelta atrás. Pero aquí no hay nada. O sea, por aquí no pueden estar. Ahí, ¿no? O sea, por aquí vinimos. Estoy retrocediendo por lo que me dijiste antes, que estarán detrás. Pero es que aquí no hay nada. O sea, aquí empezamos el nivel. O sea, más atrás no pueden estar. Por eso yo digo, bueno, pues continúo hacia adelante, porque aquí ya no pueden estar. Y como el robot no chila nada aquí. Porque es muy rápido, significa por el borde. No, pero no dentro de esta tierra no has entrado. Aquí es que no hay nada. Es que lo que quiero es jugar el cacharro donde se juegue, me da igual. Claro. Claro, y no solo eso, sino que no somos fanáticos, en nuestro caso, por ejemplo, no somos fanáticos de nada. Ni de marca, lo que ni nos de resulte hardware. Más cómodo. Lo que nos resulte más cómodo. O sea, en su momento jugábamos con Nintendo 3DS y PS Vita. En el coche, de hecho, jugábamos cuando quedábamos y tal, y nos íbamos pasando la consola en cuestión. O sea, jugábamos al Layton, jugábamos al Rayman y tal, y no había. Gravity, o sea, no hay problema. Gravity Rush. Nos vamos intercambiando la consola. Eso es porque no has conocido la Pro, dice Fernando. Es verdad, es verdad. El tema es ese, que a día de hoy, o sea, en cuanto a facilidades. Sí, es verdad que Switch nos parece la más cómoda, pero no sé, yo por ejemplo tengo un recuerdo de GameCube y es como muy directo. O sea, en Switch no me tienes que encender, esperar a que se encienda, que no tarda mucho, pero bueno, tarda un poquito, unos segundos más. Pero en GameCube, pum, es directo, en Mega Drive, en Super Nintendo. Entonces, a cualquiera que. Claro, tú viajas al pasado, 30 años, bueno. Sí, 30 años. Y le dices al usuario de Super Nintendo Mega Drive que vas a tener que esperar un tiempo para actualizar o para tal. Y te dicen, pues yo no quiero, o sea, yo no quiero crecer, ¿no? Como la canción de los Ramones, ¿no? No quiero crecer. Dice Tai que se tiene que comprar la Pro para poder ver los tiros a 4K y ver a los aficionados del FIFA cómo se toman su batido. Es que. Es verdad. Bueno, siempre me apunta. Voy a poner un audio que no he puesto, a ver si va. Sí, debería estar aquí. Sí. Se oyó, perfecto. Vale, ahora sí. Ahora va a subir. Ahora. ¡Hombre! ¡Sega Saturn! La Sega Saturn. Claro, tú tienes la Sega Saturn, tienes la intro. Y ya está. ¿Y qué más tienes? Nada más. A jugar. Pues eso es. No sé, esa es la idea. Que puedas jugar rápidamente, fácilmente. Vale, este se está quejando de algo. O sea, aquí tiene que haber algo. Aquí abajo, puede ser. Ah, mira dónde está, aquí abajo. Aquí. Este es el segundo, perfecto. ¿Ya podemos subir por aquí? Sí. Vale, entonces el tercero. Vale, sí, tenemos que seguir por aquí. Ahí.
Casi sacan los pinchos, ¿eh? Vale, por aquí parece que no hay nada, así que tendremos que sujetar esto y tirar hacia arriba. Muy bien. Y ahora entramos por aquí. Vale, hemos conseguido el tercero. Que vaya bien, Tai, que se va. Ah, no, el segundo. Se despide, muchas gracias por el directo y que vaya bien. Saludos. Muchas gracias, Tai. Que vaya bien, que vaya bien. Por supuesto, pasando bien. Vale, aquí está diciendo que hay algo. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el cuadrado ese? Pero si es que por aquí pasamos antes. Pero tienes que tirar de eso. Sí, sí, eso fue lo mismo que hice antes. Ah, está aquí. Está aquí al lado. Sí lo hice, eso sí lo hice. Está en directo, está grabado. Lo hice. Lo hice. Fernando está de testigo. No salió. No sé si salió. Yo lo hice y seguí. Sí, te lo, yo sí, seguí para adelante. Te lo marcó y lo salió ahora y antes no. Es que antes pero te lo marca el robot. La primera vez que lo juegas no tiene el robot. Para pero que seguramente no estaba girado el cuadrado para donde tenía que estar girado. Y no te salió. No lo sé. Pero yo creo que lo sí. Lo hizo, dice Fernando, lo hizo. Lo entonces eran vos. No, a ver, igual sí salió y yo no me fijé. Eso sí puede ser, ¿vale? Porque... También. Claro, yo digo, pues, o sea, vi la mecánica, ¿vale? Del tema del cuadro que iban girando, como pasa... como pasa... Ah, ¿dónde estaba esa mecánica? Esa mecánica estaba en... Ay. ¿Dónde está? Ah, en Super Mario Galaxy, puede ser. En Super Mario Galaxy, que claro, que lo jugué. Y entonces pilla esa mecánica. ¡Quiero mi bocadillo! Lo hizo. ¡Lo hizo! No se acuerda seguramente, pero bueno, él dice que lo hizo. ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Lo hizo! ¡Ya está, ya está! Mi abogado, ¿eh? Tenía que llamar a un abogado. Abogado defensor, efectivamente. Ya, perfecto, perfectísimo. Ya me quedo tranquilo. pero sí, esto lo hice, sí. El tema es... Bueno, de hecho también fui por ahí, ahí rescaté al otro. Ah, sos cada Sony el que compra la prueba a cambio del bocata. Es verdad. Ah, es verdad. Los Sony, quiero mi bocata. Sí. Yo lo que diga a mi cliente es... bueno. Están conchavados. Conchavados. Compinchados. Ah, bueno, eso, y Fernando, que estabas ahí con el Visions of Mana, ¿no? Estabas... Ah, porque antes comentaste que estabas leveleando, o sea, farmeando, pero realmente, o sea, porque necesitabas tener un nivel... O sea, no creo que sea la idea, ¿no? Pero, o sea, ¿necesitabas tener un nivel superior para ir más sobrado o simplemente porque necesitabas algún objeto para poder mejorar algo, ¿no? Tenía que haber saltado. Ah, es la costumbre. Claro que el cliente siempre tiene la razón. Ah, no, igual la costumbre de lo de farmear, puede ser. Ah, lo de farmear. Puede ser, estaba pensando igual. Sí, porque Fernando nos había comentado que en Visions of Mana, o sea, en el... Que se cae todo. La percepción que tenía era, bueno, la percepción, o sea, las sensaciones, ¿no? Después de jugar, bueno, ya eso por la mitad o más de la mitad, es que no era necesario, como en otros RPGs, ponerse ahí a farmear, a aumentar el nivel y tal. Hay otros en los que sí, en los que no te queda otra que levelear, porque si no se va a pasar mal. Lo que me tiene loco es que hay algunos cofres en los escenarios que no sé cómo se cogen y me está matando eso, dice Fernando. Es decir, la costumbre de farmear. Ah, vale, la costumbre. O sea, porque los cofres sí te los marcan en el mapa. Yo no sé cómo se cogen. A mí me pasa eso en el Hogwarts Legacy que... Uy, casi me... Que hay cofres que se abren de diferentes formas. Y claro, cuando los retomo y luego otra vez ya me olvido de cómo se cogía ese cofre. Claro. ¿Con qué? Sí, ¿de qué forma se cogía? Claro. El tema, pero bueno, si has cogido algún cofre que al principio no sabías cómo cogerlo, porque aquí no hay nada para ti. Sí, vamos, vas a tener que levelear, pero no como en otro juego. Ah, vale. Pero bueno, al final, o sea, si vas de un sitio a otro. Sí, claro, todo eso lo marca en el mapa, el juego es muy sencillo, pero muy bien hecho. Vale,
De hecho, por ejemplo, a ver, del Romancing Saga, que subimos la gameplay de la demo hace poco, bueno, fue ayer, ¿no? Parece que hay que levelear, pero no en plan, venga, me voy a tal sitio a combatir, sino es como sobre la marcha. O sea, te vas enfrentando, ¿no?, a todos los enemigos, vas combatiendo con todos los enemigos que te encuentres y ya está. Mira, aquí me lo mismo. Lo que me pasó en la demo es que la segunda parte intenté ir. Intenté irme saltándome enemigos. De hecho, esquivé un par de ellos subiéndome por una barandilla. eso fue maravilloso. Y claro, luego llegas al enfrentamiento con el boss y te dice el boss, ¿qué? ¿Has subido de nivel? No. Pues toma. Realmente, por lo que veo, la sensación que me da es que el juego se adapta a tu nivel. Ah, bueno. Sí, se tenemos que conseguirlo, pero... Como sí. Está en PlayStation. Sí, esperaremos eso. Una rebajilla ahí sutil. Bueno, sutil no. Interesante. Eso, no, es que iba a decir como sugerente, como sí, sabrosa. Atractiva. Sabrosa, eso, atractiva, sabrosa. Y entonces, bueno, evidentemente ese caerá. Pero espera, no, aquí falta alguien, ¿no? Falta el último. Bueno, pero aquí había que coger cuatro, ¿no? O sea, teníamos cuatro. Sí, no, hemos cogido tres, pues ya sí. Está. Perfecto, bien. Sí, merece la pena. Cuando esté rebajado puedes echarle un guante, sí. Sí. Claro, es que... Mira, y hay otro amigo. ¿Dónde? Lo marco. Ah, igual es este. Pues entonces... ¿Me lo marco o no? No, por aquí. Ah, vale. Volando. Ah. Y así ya tienes uno más para más adelante. ¿Seguro? ¿O son para este? Este no recuerdo si son compartidos. No. Está doliendo, loco. Tienes que subir en un árbol, ¿no? Venga, pues sí, me voy a subir el árbol, sí. Y termino antes. Claro, es que el Dragon Quest 3, el Romancing Saga y tal, entonces al final... Y después, alguno tiene que esperar. Yo ese Astro Bot también lo pillaré cuando Switch dé un respiro. Ah. Bueno, pues entonces nunca, porque Switch no da un respiro, ¿eh? Sí. Hombre, es verdad que en diciembre parece que está la cosa tranquila, por lo que hemos comentado y tal, ¿no? Tendremos que nosotros conseguir también los que no hayamos conseguido. Sí. Bueno, que hay un montón. Que hay un montón. Pero claro, te sacan ahora el recopilatorio de Tasmanian Tiger, es verdad. Que sacan el 1, el 2 en el cartucho y además el 4, que el 4 es como un plataformas así en 2D. Entonces, claro, ese creo que lo sacan en octubre, el T puede ser. Claro, en octubre no se va a comprar porque hay más, pero es igual, en diciembre se puede comprar. Que ese el 4 no lo he conseguido, que había salido hace tiempo, ¿no? El 4. No. Sí, a ver, el 4 salió hace tiempo, pero realmente en Switch solo estaba el 1 y el 2. El 4 salió hace tiempo y lo sacaron en PC, creo que junto con el 3. O espera, o el 3... No, el 3 salió antes, ¿verdad? El 3 salió antes, que era también así en 3 dimensiones. Pero el 4 lo sacaron para ordenadores, si no recuerdo mal, y es en 2 dimensiones. No. Bueno, a lo mejor sí, mola, lo que dicen de 2D y medio, pero vamos. Dos dimensiones. Para lo que no hay tiempo es para la innombrable Xbox. Que eso me recuerda a Voldemort. Xbox es como Voldemort. No se puede nombrar. Sí, no. Xbox. Sí, en diciembre sale el Indiana Jones, pero ahí se quedará. Ese ahí se quedará. Pero claro, en diciembre, pero es que luego en enero ya tienes juegos. En febrero ya tienes juegos. Entonces, solo tienes descanso relativo en diciembre. Relativo. O sea, descanso relativo, porque a ver, realmente no es descanso. Por ahí seguro que hay algún personaje que te está dejando. ¿Dónde? No sé. Pero es que hace tiempo que no ves ninguno. No, pero este es el boss. Ah, es el boss, vale. Este es el boss. O sea, necesitamos eso para ir al boss. Es verdad. O sea, diciembre realmente no es descanso, porque aunque no haya lanzamientos interesantes, vas a comprar los juegos
que tenías pendiente. Entonces, al final no es que digas, no, este mes no se compra nada, no, no. Todos los meses. Dice Fernando que él no es muy fan de Indiana, así que por ese lado tranquilo. Claro. Bueno, a mí sí me da. Bueno, a ver, tampoco es que me preocupe mucho, porque no he jugado. O sea, sí jugué a las aventuras gráficas, pero a los otros realmente no. Pero no sobre todo por las películas y. Sí, sí. Y a ver, es eso. O sea, el juego. Bueno, pues igual. Más adelante, ¿sabes? Dentro de. Ya sé, de un lustro. Dentro de un lustro. Oye, mira, pues hay una buena oferta. Pues venga, pues lo pillamos y ya está. Pero no, no. O sea, sinceramente hay juegos que me atraen más que Indiana Jones. Sobre todo por eso, porque ahora que encima sacan, están sacando un montón de RPGs, pues es que es maravilloso. Están sacando Lady plataformas. Benomara. No sé. Lady. La serpiente de Cascabel. Y te están dejando los cascabeles. Los huevos. Vale, pero entonces que tenemos que acabar con ellos. Sí, y a lo mejor ahora que. Pero tendremos que. Cuidado. Bueno, tendrás que. Pero tendremos que atacarla de sí, una vez. Cuidado, cuidado. Primero esquivar. Ahí, ahora subir. No, no, ahí no te voy a atacar. No, no puedo acercarme a ella. No, creo. Vale, pues. Es la primera vez que juego a esta pero mierda. Tiene combinación. Es la primera vez que juego a esta mierda. Pero de momento que se escribe. Ahí, ah, ahí. Ahora sí, vale, eso claro. Sí, eso sí. Uy, espera. Ahí, la primera ahí. Vez no se hacia sabe. Arriba con el ataque pago. Eso. No, yo sí lo puedo deducir. Yo he deducido cuando ha aparecido lo azul. Pero antes no he deducido cómo tenía que atacar. Yo lo que he deducido es que todo el rato esquivar y luego cuando vale, se vale. Puede atacar. Yo, sí, eso sí lo deduje, pero yo estaba buscando la forma de atacarlo. Lo primero, o sea, cuando te encuentras un boss, ¿cómo tengo que acabar con él? Sí, sabes que tienes que esquivar, ¿no? Tiene su papel. Sí, sí, me destrozó. Pero bueno, ya por lo menos sé cómo. Cómo hay que darle. En qué momento. En la primera forma, lo voy a escoger. Sí, nada, esto. Sí, luego seguramente tenga otra forma, pero bueno. Es. Eso, ensayo y error. Lo bueno que es eso, que está hecho para. Para Atman. Pero llevamos una hora de directo. Muy bien. Mira, pues a ver si nos pasamos este de aquí y vamos al siguiente. Ah, claro, ahí tengo que saltar. Ya tengo que saltar. Vale, voy a poner aquí. La música es así. La banda sonora del juego es muy divertida. Bueno, este juego en general está muy bueno. Sí. Vale, ahora a ver por dónde venía. Afilando la. Ah, vale, afila los bordes. Afila la. Y ahora por dónde golpea. Ahí. La cola. Eso, saltar y tal, vale. Y ahora otra vez. ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Los bloques! Sí, es la misma idea. O sea, utilizando la habilidad esta para esquivar. Oye, pues está bien pensado, ¿sí? Claro, cada vez lo va haciendo más pequeño y sacan más enemigos de aquí. Uf, y ahora tendrás que saltar también. Ah, no, pero son más pequeños, sí. Ahí te va. Falta otra, sí. Venga, supercalifragilístico. Va no, a tirar. De la oreja, de la lengua. Eso es. Muy bien, hasta el infinito. Hombre, es que ya más pequeño no. ¡Ah, ¡Oh, pero mira! ¡Qué guay! ¿Y esto? ¡Uy! 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 ¡Uf! Claro, porque ahí hay que coordinarse para esquivar esto. Y hay que darle el azul. Ahí.
Ahí te va. Bien. Muy bien. Hola. Uy. Te voy a poner un cofre. Yo digo, lo mismo ahora nos mata ahí con el líquido desapestoso. ¡Hala! Estaba ahí dentro. ¿Pero este qué es? ¡Ah! ¡Este es Snake! ¡Ah, no! Wow. ¡Este es de Nathan Drake! ¡Nathan Drake! ¡De Uncharted! ¡El pelazo! ¡Claro que sí! ¡El Naughty Dog Man! Bueno, Man. Naughty Dog Man. ¡Ah! Wow. Ahí se está escuchando la banda sonora de Uncharted. ¡Qué guay! A ver, Naughty Dog, ¿tanto te cuesta sacar un Uncharted? Aunque sea un Uncharted... Nada, yo qué sé, normalillo. No, no, porque quieren sacar uno bueno, no normalillo. Están buscando ahí los 16K, pues... Sí. Van a tardar 16 años, pero bueno. Pero bueno, para PlayStation 6. Lanzamiento de PlayStation 6, Uncharted 5. Sí, sí, sí. Casa Tesoros, qué guay. Pero esto es dentro de este mundo. Sí. O sea, otro nivel. Qué chachi, mira, esto es todo el rollo Uncharted total, ¿no? Sí, sí. Claro, es que este está inspirado en Uncharted. Los lemures por ahí. De hecho, en el primero... Y me recuerda un poquito a Avatar. Ups, tienes que ayudarlo. Se quedó sin bala. Ah, no, no, que se la... Ah, pasa. Claro, que nos dan la pistola. ¡Buah! Ya, perfecto. Oh. Perfectísimo. Y se ya tenemos. Nathan Drake. Ya tenemos ahí el Call of Duty. El Call of Duty. En tres dimensiones. Shooter. Muy bien. Sí, señor. Ahora sí. Oh, esto otra cosa. Ahora sí. Creo que te dejaste alguno para atrás porque no el puede ser. El Call of the Bot. ¿Algún amigo te lo dejaste por atrás? Call of the Bot. Ahí va, muerto. ¡Ahí va! Ah, o sea, nos dejamos uno ahí detrás, ¿no? Sí, bueno. Bueno, mira, sí nos dejamos esto aquí, pero... Sí, pero por aquí, sí. Por aquí, ¿no? Es una pieza de puzzle. Hombre, como en todo el nivel te pongan la banda sonora de inicio, o sea, del menú de Uncharted, pues al final terminas aborreciéndola. A ver, venga. Adentro. El barquito. El barquito. Ah, mira, este está... Vamos allá. ¿Este quién es? Bueno, rescatado, pero no sé quién es ese. Vale. No, pues era el primero. Este era el primero, perfecto. Aquí... Aquí no había nada. Un muerto. Muerto y bien. Invito. Jeje. Ay, 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 que se cae. Uy, qué reflejo. Recuerda que puede disparar. Ah, es verdad. Es que digo, ¿para qué disparar pudiendo golpear, no? ¡Ahí va! ¡Uy! ¿Ves? Por eso, consejo, no abráis nunca un cofre. No. Nunca no, a veces sí. A veces sí. Bueno, de hecho, en la demo del Romancing Saga... Ahí dispara. ¡Ole! Abrí un par de cofres y había... ¡Uf! Bueno, hombre, no puede ser, que no haya ni aterrizado. Menos mal que ahí se guarda. Claro, estoy disparando. Pues eso, en el Romancing Saga abrí un par de cofres y como en Golden Sun o en. O en el Tales of Symphonia. Hala, ya había un enemigo cofre. Las tortugas. Robots. Y aunque sobreviví, me destrozaron. Me dejaron ahí contra las cuerdas. Hablando de cuerdas, ¿por qué no me sueltan ahora una cuerda? ¡Ay! ¡Toma! ¡Ah, es verdad! Igual que el 1, sí, que había que. El sí. Coche. Que había que cruzar una cascada. Pues mira, no descartaría rejugarme ahí el Golden Eye, estaba pensando. Ya te está apeteciendo. Sí, a ver, el 1, el 2, sí, a ver, está bien, pero bueno. Igual el Golden Eye. Que dispara, es dispara. Más. Ya, es que. No, ese no. Este. Ah, mira, este no. Vale. Mira, aquí tiene que haber uno.
Además que disparamos con bolas de estas de... Claro, y este, el submarino, ¿os acordáis del submarino del, del primer Uncharted? ¿Faltaron uno? Dos. Bueno, no pasa nada. No, pero ahí te señala algo. No, no es el mío. ¡Ay! No te puedes quedar quieto. No, pues estaba viendo ahí lo que se podía disparar. Yo iba a seguir por aquí. A ver, cuidado. ¡Ay! Bueno. Sí, está, se está... Se puede disparar y te matar igual. Ya. Es que... ¡Ey! Hombre, está muy el guiño, pero... No sé. Acostumbrado al tema este de... De golpear cuerpo a cuerpo. Bueno. Se ve un montón de enemigos ahí. Ya, pero ¿qué? Lo bueno es que los disparos tuyos van, son certeros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, no es porque el juego te lo redirija, es porque somos profesionales. Realmente. Nuestra época de inexistente de Call of Duty, pues, ayuda. ¡Ey! Call of Dutyanos. ¡Hala! Es que somos los únicos que podemos hacer esto. ¡Ay, cuidado! Y eso también, porque te quedas quieto. No, pero es que, o sea, yo he saltado para pero hay subir que a la jugando, cuerda esta. No hay que pararse. Claro, pero es que yo no me explico. No te sorprendas con las cosas en el juego. ¿Qué haces? Había que matar. Es que, claro, salté y luego digo, les disparo, pero ya no podía volver. ¡Oh, my God! Es que no, claro, yo no estoy pensando en un Uncharted, yo estoy pensando en Astro Bot. Y claro, nuestro robot no disparas. Venga, muévete, hombre. ¡No! ¿Por qué me tira? Pero es que no sé por qué me tira. O sea, yo he impulsado eso y me tira. Venga, ahora ahí. Concéntrate. Sí. Vale. Aquí. No. Conquistas. No, podría haber alguien por aquí, pero no hay. Vale, aquí bien. Aquí tendremos un puzzle. Sí, vale. Como en los de Uncharted, claro. El tema es que... Tendremos que... Claro, habrá que poner cada uno en una posición. ¿O qué? ¿O todos en la misma? Ah, vale, todos en la misma. En el borde. Vale. Sí, sí, perfecto. ¿Para qué sabrá eso? Vale. Oye, pues está bien, o sea, solo por estos niveles, solo por estos niveles ya se ve algo de cariño. O sea, pero es triste que eso se vea en este juego en lugar de verse en un título, ¿sabes? Es triste ver algo así. Es como si Nintendo te saca, bueno, por ejemplo, en el Nintendo Switch Sports, que te encuentres ideas del Ocarina of Time, del Super Mario 64 y de Metroid Prime. Y te digo, oye, qué chulo tal. Pero no te sacan ni The Legend of Zelda Breath of the Wild, ni Tears of the Kingdom, ni te sacan Metroid Dread, ni te sacan Super Mario Odyssey. No te sacan nada de eso. Pero tienes eso. Y es como, pues es muy triste, ¿no? O sea, a ver, está guay, es divertido. Pero la compañía se está riendo de ti, o sea... Pues, te sacan esto como homenaje y tal, pero luego no te sacan ningún juego de esas franquicias. Y dices, bueno, pues muy bien. No resultaría raro eso. Claro, que lo suyo es primero sacar esos juegos y luego ya, oye, pues sí. Pues tienes ahí... Sí, es que estoy en lo mismo. O sea, a ver, marco esto, sí es lo que estoy haciendo. Hay que apretar, pero no sé. Uno de esos se aprieta para adentro. Sí, 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 eso está claro. ¿Cuál? A saber, el que haga algo diferente, no sé, el que muestra algo diferente. Es como que el que tenga un brillo distinto, ¿no? O algo así. Ese, no ¿cuál? Sé. Este. No sé, ¿no? Yo no lo he visto, ¿eh? Yo pensaba que era otro. Dispara, dispara. Sí, estoy disparando. Estoy disparando sin piedad. Sí, este es otro nivel que puede recordar. Qué también. Guay. ¿Y puedo seguir subiendo? Ah, vale. ¡Ay! Pero si caí en la... No. No era la plataforma que continuaba. No había guardado.
No, eso era mejor bajar por la cuerdita. Sí, pero era la plataforma que seguía para adelante, ¿no? A ver. Ah, vale, que seguía hasta aquí solo. Ah, y luego estaba eso. Vale. Es que todavía tengo en la mente el power-up del pollo. Entonces, claro. Ahora no tenemos el pollo, sino que tenemos... Ah, espera, vamos a rescatarte, venga, no te quejes. No protestes. Oye, mira, vale, bien, el último. ¿Hermano pródigo? Sí, este era el hermano, claro. El hermano creo que se ve en el 3 y en el 4, si no recuerdo mal. Creo que sí, creo que en el 4. Oye, me pasé de la raya. Bueno, de hecho es que podía haber llegado incluso así. Fuera de aquí. Esto se viene abajo. Aquí. Y abajo de aquí. Uy. Ah, vale. Jeje, qué guay esto. También toque crash, ¿no? Pero entonces partes así. No. Ah, me quedé en la farola esa. Me quedé crash en la farola. Sí, es verdad que en el charco también había ahí alguna parte así. Pero es eso, o sea, a ver, hoy en día, un Uncharted, ¿cuánto les costaría? No le resultaría muy complicado. Bueno, y esto es el final, claro. El final del primer Uncharted, que recuerda un poco. Sí. ¡Ole! O sea, no les supondría mucho. Sí, kawa. Y los podría... O sea, les podría ir bien. A ver, no van a arrasar en ventas porque no van a arrasar. Con nada de lo que saque. Delito tengo yo haciendo limpieza con el directo de ese papá. Ah, hombre, oye, lo que toca, bien, claro. Lo que toca. A mí me toca mañana, que hoy me dio pereza. Qué guay. Me recuerda ligeramente, o por lo menos el personaje, a la serie que hicimos de... Se me fue. No. ¿Qué es la tercera entrega de...? Ah, Tadeo Jones. Tadeo Jones 3. Sí, al final Tadeo Jones que intenta homenajear un poco a Indiana Jones, el tema de Uncharted, un poco eso, ¿no? Un cazatesoros. Sí. Voy a decir un buscaminas. Sí. Nada, a ver, está bien, siempre está bien un juego así de ese estilo. No sé. Uf, otra pieza de la Play 5. Uf. A ver, me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo este. El potato. Es un juego que por un lado quieres terminar, pero por otro lado no. O sea, porque si lo terminas, te construyes una PlayStation 5. Uf. Y no podemos mantener otra PlayStation 5, no. Por eso. Entonces. Ahí se queda. Mira que tiene suciedad y todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh! Perfecto. Cortar sin miedo. Fíjate que tener unas tijeras cerca puede dar miedo, pero si es como una PlayStation 5, no hay ningún problema. Mira, tres colores básicos. Exactamente. Rojo, azul. No, el verde no, es el amarillo. Verde. Ahí el azul. ¡Hala! Un Play 5 Maker, dice Fernando.
Sí, sí, sí. ¿Cómo construir tu Play 5? Ay, Dios. Qué mal rollo, qué mal rollo. Es como un Lego. Sí. Ya tenemos el cubito. Ahora, siguiente. A colocarlo ahí. Claro, ves la PlayStation 5, o sea, con esos ojitos. Y te dices, hombre, ¿cómo no te vamos a adoptar? ¿Cómo no te vamos a adoptar PlayStation 5? Claro que sí. Si es que es lo mejor, es un regalo del cielo. Bueno, sería mejor un regalo de la tierra, porque del cielo lo mismo te... Lo hago por ti. Te partes por la mitad. Lo hago por ti. Pues sí, por favor. Para... Sí, sí. Para vosotros jugadores. Trofeo para vosotros jugadores sería, ¿no? Esa sería la idea. Vamos. Amigos. 105. Perfecto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Ahora mira, ya tenemos el puzzle. Este. Toda la alegría, todos los robotitos estos. O sea, los... Pinta y colorea. Los Astrobot. ¡Oh! Ah, el garaje de Dual Speeders. Cuidado. Está abierto. Entra y dale un nuevo aspecto a tu Dual Speeder. No, gracias. A ver qué es eso. No, pero entra a ver qué es. Uf, qué pereza. Realmente solo quiere cariño, dice Fernando. Pero claro, realmente la magia, ¿no?, que están vendiendo en PlayStation 5, en PlayStation 5 Pro, son los Astrobots que están ahí dentro, son los gnomos. ¿Eh? Sí. Esa es la magia, son los que están ahí picando piedra, los que te están refinando todos los juegos ahí. Por eso se calienta tanto. Porque están ahí todos concentrados, pues evidentemente, en condiciones infrarrobóticas. ¡Oiga! Que no infrahumanas. Me acabo de suicidar ahí. Me acabo de suicidar de mala manera. Parque Safari, no. Vamos aquí, que es donde estábamos. A ver, 90. Para llegar hasta ahí arriba. Venga. Falta uno. Bien, perfecto. Trepamos hasta arriba del todo. ¡Qué bien! Ahí va. Mira, como en Super Mario 64 con los pingüinos. ¿Qué hay? Con los pingüinos. 90 amigos. 90 amigos. Ah, mira, espera, que aquí hay que salvar a este muchacho. Mira, que bien, como patina. ¡Qué maravilla! ¡Hala! Rescatado. ¿Y aquí hay que rescatar a otro? Sí. ¡Ahí va! Me acaba de freír el pájaro. Buenas, este. Tony, bienvenido. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Ya encargaron mis chuches para la noche, dice Fernando. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué chuches tocan hoy? ¡Oh! Sí, 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 queremos ahí. Foto ideas. Foto finis, ¿no? No, foto chuche. Ah, foto chuche, bien, bien, bien. Sí, nosotros tenemos ahí. Bueno, reservas, ¿no? Las reservas que quedan ahí de otros días. No, por chucha no será, tenemos un montón. Vale, entonces estos están aquí. ¿Y qué demonios tenemos que hacer? Porque falta uno, ¿no? Ah, vale, para levantar esto. Ok. Ahora que bien. Pues sí, sí, por ahí tenemos. Tenemos varias cosas. O sea, tenemos los aros esos de chocolate blanco. Tenemos papas de todo. Tenemos papas. Tenemos... Bueno, creo que queda alguna crujiente canaria de esas. De esas chocolatinas ahí alargadas y tal. Las crujientes canarias, pues todavía queda alguna. Bueno, quedan unos discóbulos de estos de chocolate. Sí. Discóbulos estos de chocolate también hay por ahí. Todo tipo de galletas. Bueno. O sea, la mando para no perder la costumbre, Fernando, pero vamos. Perfecto, perfecto. Sí, unas sí, Ruffles sí. Y barritas de estas parecidas a las Kinder. Y Ángel les había hecho un bizcocho. Ah, qué bueno. Bueno, qué pasada, ¿no? La intención intenta buscar una mascota, dice Tony. Bueno, esa mascota la tenían, Astrobot. Bueno, sí, sí. A ver, la buscaron en su momento. Mm. Pero, de hecho, hoy en día es que no... Sí, a ver, con esto te están intentando vender, ¿no? Que es la mascota, pero... Realmente la mascota de Sony... Ya sabemos cuál es la PlayStation 5. O sea, realmente, ¿ves este juego? Y sí, tienes ahí al personaje que, ¿no? El protagonista que es Astrobot.
Pero el verdadero protagonista del juego es la PlayStation 5, porque es lo que estás haciendo. Estás construyendo la PlayStation 5 en el juego. Sandbox tenía más personalidad que el robot genérico este. Sandbox nos gustó mucho también, la verdad. Sí. Que Sony tiene personajes propios que nos gusta, que rescaten, sí, que saquen juegos. Y bueno, tienen a Jack, tienen a... Bueno, que acabas de nombrar, el de Uncharted. O sea, los de Jack and Daxter. Nathan Drake, de Uncharted. Tienen ahí a Joel y a Ellie, que bueno, los tienen ahí un poco más explotados que los demás. Sobreexplotados. Sí, pero bueno, son personajes de, o sea, propios. Y tienes a... ¿cómo se llama? A Kat. A Kat de Gravity Rush. ¿Qué pasa? Que si te dicen... te hablan de Kat, te nombran a Kat, la gente dirá, ¿quién demonios es Kat? Y ya, no, bueno, claro, la de Gravity Rush. Gravity Rush, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Una marca de cereales. PlayStation es un Titanic buscando un iceberg. Sí. Deseando. Sí. Estamparse. Exactamente. O sea, deseando estamparse con lo que sea. Y seguirán así. Ojalá no, pero sí, es eso. O sea, es el Titanic. Es el Titanic, pero con los pasajeros corrigiendo el rumbo y Sony todo lo contrario, hacia el lado incorrecto. O sea, a este no le puedo golpear así. Vale. Es eso. Pero bueno, oye. Tienen lo que quieren. Pues ya está. Oh, pero se está abriendo el hueco ahí. Tienen lo que quieren. ¿El enemigo no se puede matar? Sí. No lo sé. ¿El que gira? Espero que sí. Pero le he intentado atacar y no. Ah, mira, sí, por arriba, sí. Ahí, claro, sí, otra vez. Eso sí, vale. Pero bueno, oye, ya tienen lo que ellos quieren, pues perfecto. Nosotros nos alegramos mucho. Nosotros estamos felices y contentos porque disfrutamos con eso, con la comodidad que tenemos ahí en Switch. Y con ciertos juegos como este que decimos. Y con ciertos juegos hacemos el esfuerzo aquí en PlayStation 5 y ya está. Copiando las mecánicas de Pikmin y el chirri de agua de Super Mario Sunshine. Sí, lo hemos comentado. Sí, de todo. Bueno, hombre, pero al final eso es inevitable porque muchos juegos se copian entre ellos. Sí. O sea, también, lo de copiarse realmente es inspirarse. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas que están hechas. Sí. Claro, tú puedes decir, oye, Super Mario Odyssey es un clon de Super Mario 64. Hombre, no hay diferencias, pero claro, el salto, pero es que es un... Pero ¿sabes? Bueno, no sé. Pues esos utilizan mecánicas de muchísimos juegos. Sí. Y no, eso lo vemos bien, o sea, ahí no vemos ningún problema. El problema lo vemos en que es eso, es que no le han dado la importancia que tiene. Y luego las monedas, que son siempre promoción de PlayStation. Sí, aquí es que es como te están lavando el cerebro, sí, continuamente. Sí, vale, aquí no tenemos forma de subir, sí, tendremos. Si les hacen, forma de lo hacen bien, eso es lo de menos. Claro, al final incluso todas las marcas, o sea, Nintendo también copia ideas de mecánicas de juegos de PlayStation y de Xbox y Xbox también, o sea, al final las mecánicas. Pero por ahí venimos, ¿no? Sí. Yo creo que no hay más, ¿no? ¿Qué estás buscando? Estoy ¿por dónde continúo? Estoy... Ah, por aquí, por la izquierda, ¿por dónde iba? Pero no venía... ¿No ves que hay un enemigo ahí? Ah, vale, yo pensaba que habíamos venido Ay, por Dios, aquí. Dios, te perdiste. Claro, yo pensaba, por favor... Pero vinimos no, por aquí. No, ¿Vinimos por aquí? Que no. Ah, vale. Ay. Espera, ¿esto se quema? No. ¿Y con el otro? Ataque de quemar. No, esto tiene que ser con... Pero sube. Por ahí, arriba. No llega. Y el otro de subir más fuerte no tiene. Ese ¿no? es el del gallo. Ah, o el del pollo, vale. Pero ese depende del nivel. Ahora no tenemos nada. Eso depende del nivel. En cada nivel tenemos un power up. Y aquí sí, no tenemos ninguno. De momento, por lo menos. Sí, buenas tardes, Tony, que ya te saludamos. ¿Y qué? No, es que puso lo bueno. Ah, sí, ya te saludaste. Bueno, ya saludaste, ¿no? Ya saludaste. Ah, mira, tienes un casco. Como de Mickey Mouse. Ah, era una bola. Ah, qué chuli. Claro, para intentar. O sea, para pasar por los pinchos.
Y de hecho los enemigos no nos harían nada. Ah, claro. Pero no puedes saltar. No puedo saltar, efectivamente. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Estás ahí entonces juego los sonidos? Ah, pues sí, yo ahí. Bueno, realmente los fans de PlayStation están contentísimos porque como tienen lo que quieren, o sea, tienen FIFA, PlayStation 5 Pro ahora. Tienen la PlayStation 5 Pro, tienen PlayStation Portal y tienen eso, tienen esos cacharros, pues están contentos. Los tristes son los que son menos, los usuarios de PlayStation 5 que quieren jugar a... Ah, mira, con esto, claro, con esto ahora lo rompemos, sí. ¿No? Qué guay. Pero no había algo en... Ah, vale, sí, había que ir por aquí para claro, rescatar para a este. Rescatar. Eso. Ah, mira los cactus que se mueven. Vamos a rescatar. Ah, vale, sí, nos ha faltado uno. Bueno, pero igual era porque no podíamos usar... Está ahí arriba, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta ahí arriba? Ni idea. Yo creo que habrá que ir por ahí arriba, pero ¿por dónde? Por ahí abajo. Bueno, por ahí abajo, ¿no? Vamos a ver. Aquí. No, espera. Esto no saltaba tanto, ¿no? Es que aquí ya estuvimos, ¿no? Sí, aquí ya estuvimos. Pues tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí arriba. Ahí hay un puente. Es que igual hay que hacer otro recorrido. Vamos a seguir por aquí. No vamos a despistarnos porque si no se nos va el tiempo. Pero bueno, al final eso, que cada uno disfrute con los juegos que tenga y ya está. A mí era por aquí. Liquidado. Vale. Bueno, aquí, cuidado que nos podemos caer. Ay, no nos mata, qué bueno. O sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Vale, ¿para qué se puede ir? Ah, mira, otra pieza de puzzle. Ah, no me ha dado tiempo saltarles por encima. Come on.
Vale, pues aquí iremos a otra zona, parece, ¿no? No creo que sea el final. Vale. Sí, entonces aquí, ¿en qué se inspiraron? ¿En Ocarina of Time? Perdón, en Majora's Mask. Con el tema de... de los fantasmas estos. Las piñas, cuidado. Están de moda. Gracias a los cuatro que están conectados en este directo de hoy del episodio 3 de Astro Bot en PlayStation 5, que estamos jugando, haciendo la serie. Y seguramente nos dé para un par de capítulos más, no sé cuánto nos queda, pero bueno. Lo que sí, tengamos que hacer, pues darle, haremos un directo. Darle caña ahí. Bueno, tanto eso. Estaremos hoy, un ratito más hoy el también. Lunes. El lunes haremos directo, ¿vale? En lugar del martes. Haremos directo el lunes, continuaremos con Astro Bot, con el siguiente episodio. Sí, muy atentos a redes sociales porque lo publicaremos. Tanto en Telegram, como en Twitter, como en Instagram, como en Discord. Que nos pueden seguir por todas las redes sociales. Y así estar muy pendientes. Sí, y además, si activan las notificaciones de Twitch, sí, es muy les fácil, avisa es muy fácil, también. Sí. Es muy fácil. De todas formas, es eso. O sea, si nos seguís por Twitter y Telegram y tal, pues ahí tenéis toda la... Que por cierto, Tai había retuiteado en Twitter, que gracias, que lo acabo de ver. Oye, genial, gracias, gracias. Me parece, parece que es una tontería, pero es que ayuda mucho, ¿eh? Aunque creáis que no, aunque penséis que estamos mal de la cabeza, pero es que ayuda, ayuda mucho. Ayuda mucho retuitear. Ay, estamos sí. En directo y tal. O compartir. O compartir. Mira qué bonito eso, todos los colores ahí. Es que no cuesta nada. Compartir y vivir. Exactamente. Qué guay, esto me gusta, lo de... Sí. Esto es un poco Alibaba, ¿eh? Las joyas, sí, sí. Aladín y cosas así. Está simpático. Claro, aquí le metieron todo el ray tracing. Claro, aquí está el ray tracing. Aquí la Play 5 está sufriendo. Exactamente, aquí está mostrando todo su potencial PlayStation 5. Aquí está explotando la Play 5. Sí, sí, sí. ¿Eh? Esta parte va a 800 frames por segundo. Y la resolución, aunque no lo creáis, pero es de 24K. Y los teraflops son 8.000 millones de teraflops. 8.000 millones, sí, sí, exacto. O sea, cuando tú juegas en una PlayStation 5, o sea, tienes que tener una hipoteca, no solo para la compra del sistema, y, bueno, para PlayStation 5 Pro, ¿y para sino también para los frames? Para los frames. Y para los flops, el tema de los flops. Y para el espacio de... También tenéis que tener una hipoteca. ¿Dónde ponerla también? Tiene que tener una casa completa prácticamente para Play 5. Sí, 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 sí. ¿Pase un globo? Todos tenéis vuestra casa. ¿No? La casa en la que viváis ahora mismo. Y luego la de la PlayStation 5. Y luego la de la PlayStation 5, efectivamente. Efectivamente. Sí, hay que hipotecas. Vale, aquí no podemos. Tenemos que golpear, ¿no? Exacto. Vale, una pieza. Aquí. Ole, qué bonita la figura. Vale, un nivel si muy floreado terminar. Este. Venga, mariquita aquí. Ahí. Venga, ay. Perfecto. Y giramos. Ah, mira, esto. Estamos en una pala, ¿eh? Sí, y esto espera, es ¿y esto? Lombriza. Sí, son lombrices, pero no hay nada, ¿no? No. ¡Ja! Nivel de jardín. Vale, no. Esas serán monedas, me imagino. Es que tienes que llevarla para allá. Exacto. Toma ya. ¡Hombre! El amigo robot de nuevo. A ver qué habilidad nos das. La pala. ¿Eso qué es?
Para flotar en el globo, ¿te acuerdas? Ah, el globo terráqueo, es verdad. Sí. El globo. Que es un nivel de globo. Ah, los enemigos tienen un floripondio ahí. Está bien. Pero espera, que podrás subir encima de... Sí, pero es que no quería flotar tanto. Uy. Bueno, para matar al enemigo, sí. No. ¿Para qué no puedo subir? No, no sé. Ahora sí. Tendremos que ir. Es que el robot está aquí, pero. ¡Ah, mira, ah, hombre! ¡Clonoa! ¡Ah, Clonoa! Clonoa. Pero vamos, otra propiedad, o sea, otra licencia que no es de Sol. Que es de. Pertenece a Bandai Namco. Qué guay, Clonoa. Nunca. Si no, vamos, si no recordamos mal. Que como siempre decimos, podemos meter la pata. Los Clonoa son muy buenos. Trajimos la serie de ambos, pues, de los Clonoa. Sí. Sí, porque uno fue en. No puedo. Hacerme otra vez globo. Y el otro el de Switch. Sí, trajimos directo de ambos. No, fue la serie. No me acuerdo. Serie de ambos. Serie. O sea, trajimos serie de ambos y creo que nos hicimos en directo los dos. Sí, sí, sí. Y de hecho también hay demo de ambos en el canal. También. Si no habéis visto las demos de ambos, os animamos a que os lo apuntéis, ¿no? Como tarea, como homework, para verlo. Que bueno, ya sabemos que no nos vais a hacer caso, pero vamos. Os lo podéis anotar como tarea. Porque para los que estén conectados y no sepan, tenemos un canal de YouTube que es igual que aquí en Mad Games. Sí, bueno. Ya sabemos que habrá gente que... Aquí. Ahí va. Bueno, incluso también, o sea, en el directo de hoy, o sea, en el estreno de hoy, que comentamos que tenemos canal de Twitch y que hacemos directos y tal, pero bueno, ya sabemos que es eso, que eso no cala. Que la gente no atiende. No, que va. No, lo que dijimos, o sea, unboxing de PlayStation 5 Pro. Entonces ahí, no sabía que teníais canal, claro. O ponemos cualquier título y hablamos del canal. Exactamente. Nombramos unboxing y hablamos de que subimos video diario. Un pez globo que se va. Un pez globo que se va, sí. Hay que tirar de esas cosas de abajo. Sí, hay que matarlos así. Y ahora voy a tirar de esto. Ajá. Venga, ¿y este? ¡El pulpo! ¡Ah! Este es el de Ojalat, este es el de Mao de Oz. Ah. Pues no sé qué tiene que ver con. Pero no pasa, guay. Con esto. ¿Qué te lleva? Estos son unas lentejas. ¡Ay! Están regándolas. Están regando. Ah, estos son. Suculentas, ¿no? Ah, vale, porque son piedras. Vale, son piedras. A mí me parecían lentejas. Me parecían lentejas totalmente. Ah, no, mira el guitarrista. Ahí seguro que hay un amigo en esa isla. Da igual, vete para allí. Vale, pues espera. A ver, una oruga. Bueno. Salen de la tierra. Ah, tienes que tirar de. Ah, vale, que la oruga también se mata. Sí. Mira, ahí está el amigo. Ya, es que es difícil controlarlo porque para. Ya. O sea, te inflas y luego tienes que dar varias veces para desinflar. Faltó otro. Bueno, aquí faltarán varios, sí. Pero bueno, intentaremos conseguir todos los para que podamos. Agua. Está lloviendo. ¡Ay! Que apareció ahí. Apareció ahí.
se guarda, ¿no? Que es posible. Sí, me imagino que sí. No creo que haya problemas con eso. Aquí en este juego se guarda cada 2x3. Menos mal que carga rápido cuando muere, también. Sí. Eso está muy bien. Hombre, es que date cuenta que este juego hace uso, como todos los de PlayStation 5, de un SSD increíble. Es verdad. O sea, un SSD maravilloso. Estratosférico. Entonces, claro, si Nintendo Switch tuviera un SSD, pues evidentemente podría correr juegos como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que actualmente no puede, porque no tiene SSD. Podría mover también juegos como Super Mario Odyssey, como Bayonetta 3, por dentro ejemplo. De la... Hay un amigo. Dentro de la regadera. Está como una regadera. Este tío está como una regadera, sí, totalmente. A ver, ¿quién es este? Bueno, bien, siguiente. Quedan dos. Ah, sí, sí. Ayúdenos a volver. Ayúdenos a volver. El calamar, puede ser un calamar. No puede ser. Venga, descansa. Y ahora. Vaya, hombre. Me iba a mover hacia la derecha y ahí me acierta. Claro, cuando se ve un globo es más fácil que me acierten. Voy aquí. Ah, ¿por qué no vuelves aquí? Venga, ven si tienes narices. El paraguas este es que a mí me recuerda al de Death Stranding. ¿Death Stranding? Sí, o sea, tiene el mismo sentido que el de Death Stranding. Un poquito sentido. Exactamente. Por no decir nulo. Es que se le mojan los circuitos aquí. Ah, claro, pobrecito. ¡Hala, qué bonito! Claro, es que al final es una representación de la PlayStation 5. Cuidado que se le mojan los circuitos. Sí. Qué bonito eso. Y qué tétrico al mismo tiempo. Sí, qué raro, porque ya es de día y ya no hay nuevo. Sí, demasiadas flores veo yo por aquí. ¡Hala, y ese amigo! Es un pingüino. ¡Ah, un pingüino fuera! A ver... Por ahí tiene que haber algo, ¿no? ¿Alguno habrá que ver o no? Alguno habrá, algún amigo, seguro. El tema es que no veo ninguno. Ahí no veo ninguno. En la nube no. No, la nube te lleva hacia el otro lado y te puedes subir al pato. Sí. Pero bueno, seguimos por aquí entonces. ¡Ja! Sí. Un avión. Y este es un cachalote. Sí. Al avión. Nos vamos de paseo, de viaje. La flor. No. No. Coge este impulso. Pero ¿cómo? Pero... Claro, o sea, sí, yo me impulso, pero ¿cómo paso ahí? Mira, a ver. O sea, no, mira, es que no sé, mira. A ver. A lo mejor es la izquierda. No, coge esto. Coge esto. Esto. Hay que coger este. Ah, yes. Este pulpo. Ahí. Va. Vale. Y aquí estamos. A ver, vale. Venga, impúlsate. Despegamos. Aquí. No, pero no te atasques. Ya subimos. Más moneditas PlayStation. O sea, con todas las moneditas PlayStation que hemos conseguido... Nos podemos comprar varias PlayStation 5 Pro. Claro, efectivamente. Ya tenemos varias PlayStation... ¡Ay, Dios! Te llevo para otro lado. Okay, ¡ah! Ay. Terminar. Qué bonito. Claro, es que este juego está pensado para que te compres la PlayStation 5 Pro. Claro. Con su colosos... Colossus Down.
Sí. Cuatro nada más. Nos van a faltar para el boss, seguro. Es que no sé lo que pedirán. Bueno, todavía sí, falta aquí otro mundo. Sí, vamos a hacer eso. ¿Aquí pone algo? No. No, no pone nada. Sí, a ver, seguramente. Hora siniestra. Vamos a intentar conseguir aquí todos. Y vamos en la nave que es el mando de PlayStation 5. El DualSense. Sí. Bueno, por lo menos es más agradable que ir en la... era PlayStation 5, eso sería siniestro total, sí. Eso sería totalmente siniestro. A ver, ¿por aquí hay algo? No. Es raro, ¿no? Que aquí podría haber algo. Ah, mira. Ya, esto tiene pinta de... la croqueta de cambiar el mando. ¡Ah, la croqueta caliente! ¿Cómo? Vamos, adelante. Un clásico. ¡Un clásico! Y justo en este... ah, pero está al principio del nivel. En este nivel que no sé cómo, qué hago aquí, ¿dónde estabas yendo tú? No, aquí adelante, o sea, lo que estábamos haciendo en el directo. O sea, hemos conseguido el poder. Y ahora ¿cómo hay que hacer esto? Es mantener cuadrado. Mantener cuadrado pulsado. Ay, ¿no has usado este poder? Pues... es que este nos lo acaban de dar. Ahora mismo. Nos lo acaban de dar. ¡Ey! Pero... a ver, yo creo que... ¿por qué me vacila esto? Es que no estoy ninguno para rescatar por ahí, ¿no? Creo que no. Que ya fui y ya ahí conseguimos el poder. Vale, parece que va por tiempo. ¿Cómo que por...? Ah, sí, lo de la gafa, sí. Va por tiempo. No lo puedes usar con la puerta. Vale, pero lo tendrás que usar con otra parte para poder avanzar. Con el charco ese de petróleo no lo puedes usar. No sé, ¿dónde está tu bicho? ¿Por dónde se avanza? Mira, es cuestión de probar. Mira si ahí puedes hacer algo. ¿Y esto? Es mantener cuadrado pulsado. ¡Ey! Pero porque tendrás que parar el tiempo. Ya, ya. No. Yo no sé, a ver. Sí, o sea, mantienes cuadrado pulsado y pulsas seguidamente para parar el tiempo. O sea, mantienes eso pulsado, paras el tiempo y avanzas. Ahora sí. Otra cosa mariposa. ¡Ay! ¡Ey! Claro. Sí, en este nivel lo que tienes que hacer es parar el tiempo para poder avanzar. O sea, usar las gafas de VR2. Uf, las terroríficas. Las terroríficas. Pues igual para mañana. Igual para mañana subimos una demo. ¡Ay, Dios! Para que nos lleven las críticas ahí. ¡No! ¡Demo! Pues nada. Sí, seguramente pongamos una demo. Un juego. Solo juegan demos. Solo jugamos demos. Solo jugamos demos. ¡Ay, Dios! No me da tiempo. No me da tiempo. A ver, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Houston! ¡Muchos enemigos aquí! ¡Ay! No, ¿y cómo se le mata a este camaleón? Que no me acuerdo.
Cambia de colores según la ocasión. No sé, hay que ir nominando. Es que me quema. Pero no puedes parar el tiempo. Ah, es verdad. Claro, es el poder que tenemos ahora. Paras el tiempo y entonces no te llegan los disparos directamente, sino cuando pasa el tiempo. Ahora estás parando. Te vaya. Puedes guardarlo ahí si quieres. Ahí, ahí. Y aquí hay algo. Sí, ahí tiene que haber algo seguro. No, ya, ya no te da tiempo, pero es para entrar y tirar de ahí. Sí, nos hemos saltado ahí varios antes. No puede ser. Ah, hay que volver. Pero es que tiene que ser eso, con el tema del poder, que se pueden no, hacer maravillas. Sí, yo creo que sí, sí llega. Ah, no llega. Sí, si te pegas un poco al borde, yo creo que sí. Hombre, es más difícil porque... Pero bueno, puedes usar... Esto va a avanzar. Sí, ¿no? Yo no sé si fuiste por ahí. No, esto es para atrás. Pero pues tiene que haber alguno por ahí que se nos ha pasado. ¿Ahí? No, es un... ¿Y ahí arriba? No, ¡ay! No. ¿Cómo llego ahí? Ahí arriba, acá, ahí arriba. Ya. No, tienes que bajar más. Tienes que bajarlo más. Porque si no, no llegas. Y con el bicho ese no te impulsa o no hace algo. Ah, mira, si ¿sí puedes saltar ahí? Yo pensé que me había caído. Vale, faltaron dos ahora. Claro, el primero, ahora tenemos que conseguir el segundo y el tercero. ¿Por ahí? No, pero eso es una caja de Pokémon. Ah, mira, ahí hay uno, ahí a la derecha. Falta otro. ¡Ay! No, ¿qué es? Tenía que haber esperado. ¿Y cuántas horas llevas al Visions of Mana, Fernando? Bueno, no sabemos si las habrás mirado. Yo, por ejemplo, en el Sinfonia creo que llevo unos 50 y algo. Más o menos. Y bueno, ahora mismo en la parte en la que estoy parece que se ven claras las cosas, ¿verdad? Por dónde tienes que ir. Ahora parece que sí. Ah, ahí estaba el tercero, ¿no? Vale, ya solo faltan los tres últimos. A ver, por la izquierda tiene que haber alguno, ¿no? No, es que por la izquierda. Ah, eso es continuar por la derecha. Pero ya fui por la derecha. Ya fuiste. Que estaba vale. Antes. Vale, es que faltan los tres. ¡Ay! Ahí. Me están disparando. ¿Qué no se guarda? No, yo creo que se guarda cuando él quiere. O sea, no cuando pasa, sino... O sea, si hay enemigos, cuando él quiere. Tienes que parar el tiempo. Ya. Y hacer eso. Va a ser difícil. Sí, esto es difícil porque no sé qué bloque. Yo no sé si es todo o una parte solo. A lo mejor hay que recorrer solo una parte en lugar de todo. Yeah.
Sí, en teoría es como que hay un bloque que cambia, ¿no? Que es diferente y ese es el que puedes empujar. Ah, espérate, pero es darle con los dos, con el que... No sé, ahí eso ya lo hablamos en su momento, que eso es con todo. No sé, porque ahí no te marca nada en concreto, te marca todo el mando. No lo sabe. Llevo unas 30 horas. Ahora lo puedo usar para en directo. Llevo unas 30 horas, pero a mí falta el giro de guión. Ah, vale, guay. Bueno, oye, pues 30 horas está bien. Pero bueno, sí, por lo que nos has comentado, hay un par de giros de guión, ¿no? O alguno que has visto. Bueno, no giros, sino como situaciones que te dicen. O sea, que te dejan sorprendido, ¿no? Buenas. He venido cuando he podido, sí, sin problema. Sí, sin problema. Estaba observando desde el parque y no he podido ver cómo siendo, sin problema. Sin problema. Gracias por el esfuerzo. No hay problema, o sea, gracias por eso, por haber visto, o sea, de la forma que sea, o sea, escuchando, o ahora viendo, y tal. De verdad, de cualquier manera se agradece. Que no sé cómo se hace esto. Y bueno, y eso, y gracias también por haber estado en el estreno, ¿no? Y por comentar como siempre, de verdad, o sea, gracias por estar siempre pendiente. Porque intenta empujar a alguno. Todo, yo no sé, estoy intentando empujar, pero no. Pero se ve el de Play 5, sí, reprendí. Mira, este. El de hoy. Este es. Bueno, ya me he pasado la croqueta caliente de todas formas, hace 10 minutos. Ah, listo. Vamos por los siguientes. Quedan dos. Que no tengo Play 5, pero supongo yo que soporte no le hace falta. sí, lo que comentaste de la grúa, ¿no? Ya. Ah, no, por ahí no es. Por ahí no es. Sí. En fin. A ver, que de hecho haremos un podcast sobre PlayStation, o sea, sobre Xbox. Eso ya lo comentamos. Porque, o sea, de PlayStation 5 sí hay cosas que había que decir, ¿no? Pero es que de Xbox también. De Xbox tiene tela. Entonces, cuando podamos, grabaremos un podcast y lo publicaremos. Pero por aquí tiene que haber alguno, ¿no? Vamos a ver si los vemos, a ver si alguien me ayuda a localizar. A ver. Si no me ayuda yo mismo. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Por aquí tampoco. Vale, es cuando vomite eso. Para el tiempo. No. Caer es ralentizarlo. Pero... No. Ahí. Esa es la clave. No. Lo había hecho bien. Pues entonces el que hay que rescatar estará al otro lado. Me imagino que sí. No. Hay que esperar un poco más. Ahí. No. Lo hice más tarde. Y más estos japoneses que están preparados para terremotos. En general son sistemas para poder disfrutar. El problema es que no sé qué están haciendo nadie. ¿Sabes cuál es mi teoría? Mi teoría es que Sony quiere desaparecer y poder hacerse un hueco en PC. Ya que no necesitan hardware y solo ganarían con su juego. Pero bueno, esto es mi teoría. Porque como gente como yo, no iban a vender consolas. Ya. Puede ser, porque mira, nosotros hemos hablado en el canal que se están hundiendo a sí mismos, están tirando piedras sobre su propio tejado para muchas... o están intentando cosas a ver si funciona, pero que no... algunas no funcionan.
Y otras funcionan simplemente por la costumbre de que los usuarios... Mira, ahí tiene que saber eso. Ya. Ese precisamente sí lo vi. La costumbre porque es la marca, entonces vende por la marca. Pero no debería. Deberían vender porque el producto sea bueno y además por los precios que están poniendo. No, pero olvídate. O sea, pero Sony... además por los precios que están poniendo no van a aguantar mucho en el mercado si siguen así. Porque yo creo que la gente... no solo vende por la, o sea, no solo compra por la marca, sino si no puede, pues no se lo puede comprar. ¿Se le faltó uno? Por eso digo, es que no sé, no lo vi, pues no sé, ahí se queda. ¿No va por atrás? No, yo estuve mirando, pero no lo vi, y digo, bueno, pues ahora tiro para adelante. Ah, pues yo antes avancé, o sea, miré... Sí, por eso, yo en nosotros sí, pero digo, bueno, aquí voy a avanzar. Eso hice en el nivel anterior, pero digo, bueno, yo voy a tirar para adelante. En este nivel era para cogerlos todos. Ya, pero no, yo voy a tirar para adelante. Mira que soy jugador de PC, pero compro Nintendo porque sus juegos están en consola. Si hiciese el mismo movimiento, creí que compraría una Switch. No solo eso, sino que tengo tres. Es una auténtica pena, pero bueno. Sí, nosotros tenemos cinco, o sea que... compramos Switch porque, aparte de que sus juegos nos gustan, es una fórmula... Para nosotros, es el sistema más cómodo para Y es consola de videojuegos. Pero si sacaran... No, sí, pero no tienes que instalar nada. En nuestro caso, que Nintendo sacaran los juegos en PC, seguiríamos apoyando consola porque lo queremos jugar en modo portátil y no es lo mismo para nosotros jugar en PC que en consola. No, a ver, vamos a ver. Nosotros trabajamos utilizando un PC. Entonces cuando queremos desconectar o hacer otra cosa, claro, cuando queremos jugar a un juego, pues queremos comodidad, ¿sabes? No queremos estar descargando un juego que sí, eso solo lo haces la primera vez, vale, pero no queremos estar con esos líos. Y Sony debe ser lo mismo, que sus juegos no salgan de consola. Entiendo a Xbox por ser Microsoft, sí, Xbox porque es Microsoft y tiene PC, pero sí, ahora PlayStation está copiando eso. Y bueno, para nosotros no es una idea acertada, pero bueno, como tampoco apoyamos los juegos en PC, pues en realidad ni nos va ni nos viene. Son decisiones que toman las compañías porque ellos sabrán y habrán calculado pues los beneficios que le aportará y todo eso. Aterrizaje forzoso. Y ahí me beneficia esto, pero con eso yo que me busco lo que me gusta Sony. Pero con eso yo que me gusta Sony, en fin, me explota la cabeza. Sí, no, si es que... O sea... Cada uno que decide y la compañía, pues sabe, también decide. Si no te gustan las decisiones, no las apoyes y ya está. Que es lo que hemos hablado y antes mismo lo dijimos. Nosotros no nos gustan los DLC, no nos gustan las actualizaciones, pues entonces apoyamos consolas o plataformas donde no haya actualizaciones, donde no haya DLC, o si hay DLC, que no sean obligatorios y que podamos... pues jugar sin más al juego base y que no haya que instalar, que no haya pérdida de tiempo, básicamente, porque lo que queremos es jugar, no perder el tiempo, la inmediatez, exactamente. Y o sea, no si alguno de vosotros ha jugado a Super Nintendo, Mega Drive y tal, o PlayStation 1, PlayStation 2, eso es inmediatez, ¿no? Entonces queremos eso. Queremos inmediatez. No, porque quedamos, venga, todo rápido y ya está, no. Simplemente que, a ver, qué sentido tiene estar esperando y instalando algo, ¿no? Cuando en teoría la tecnología supuestamente ha avanzado. Vale, o sea, que tenemos que parar esto, pero... Pues eso, o sea, empecé ni me entero de esto porque al encenderlo se me actualiza solo. El otro día me marché a casa de un amigo, encendemos la Play 5 y no pudimos jugar actualizando. Claro. No, pero bueno, la PlayStation caso, 5 puedes poner que se actualiza automáticamente, y la Xbox también. Sí. El tema es que PC, se actualice solo. Aunque se actualice solo, como dices, tienes que tenerlo encendido. Nosotros no tenemos encendido todo. Tienes que tenerlo encendido y además, yo soy un anti-actualizaciones. Porque, a ver. Si algo me va mal, oye, mira, que esto me va mal, quiero que se actualice. Vale, pero ya está, si no quiero que se actualice. ¿Para qué se va a actualizar? Y si van a añadir más contenido, que lo hayan añadido en el disco. Y si no, que lo reserven para una secuela. Y que lo hayan hecho es bien. Que, es que entonces... Entonces pagamos nosotros con nuestro tiempo, o sea, tú su falta de, exacto, de tiempo, ¿no? Porque ellos pagas 70 euros y nosotros tardamos. O sea, un juego
si te lo compras de día uno para PlayStation, para Xbox, para Nintendo, para PC, da igual el sistema, te lo compras de día uno de salida, no te sale una cantidad bajísima. Hay mira, diferencias, pero no pagas una miseria, ¿no? Entonces, si tú pagas esa cantidad y te dicen, no, dentro de un año sacamos una actualización para añadirte contenido. Pues no, haberlo añadido en el juego. A ver, ¿cuánto son? ¡Oh, no! ¡150! No, tendremos que conseguir más. Tendremos que tirar de niveles anteriores, de otros mundos. Pero podemos ir a otro mundo. Bueno, pero eso ya es el próximo directo, porque ya son 2 horas y cuarto de directo, llevamos. Bueno, ya, pero... Y ya, bueno, o si no en privado, mira, en privado, para llegar a 150 porque tenemos que conseguir... Ahora avanzamos, sí. Tenemos que conseguir 28, que son montones. Bueno, eso lo conseguimos fácilmente. Sí, fácilmente. Sí, porque date cuenta que, mira, aquí hay 3 de 55. Claro, por eso yo decía no dejarse los coleccionables esos, porque van a ser necesarios para más adelante. Me hice ahí un nivel con todos. Pero bueno, ahora en privado lo conseguimos porque ya... Pero aquí 26 de 42, entonces sí, sí. Nos faltan 20... A ver, 18, nos faltan. ¿Cuánto nos faltan? ¿28? ¿150? Son 150, 28. 28 nos faltan, eso, madre mía. De aquí... Bueno, aquí se sacan... Sí, pero eso ya es que... Al final los niveles son rápidos. Sí, en privado. Y sí, de son hecho rápidos. Aquí hay algunos. Pero todavía. Grabado, o sea, en directo son pocos. Ahora sí. Que os veo, me acuerdo de Spore. ¿Qué recuerdo? También, Spore me suena. Sí, sí. Spore está bien también. Pero, pues bien. Claro, hay proyectos que bueno, tienen ahí algo de éxito y tal. Pero como no tienen tanto reconocimiento como otros, ¿no? No tienen esa publicidad, tanto buena como mala. Pues bueno, 7 conectados, que muchas gracias a los 7 conectados. Pues ya estamos finalizando, 2 horas y cuarto ha sido este directo del episodio 3 de Astrobot, que lo continuaremos el próximo lunes, sí. Avisaremos por redes sociales para el episodio 4, que ahora pues le daremos caña para conseguir pues, esos 28 amigos que nos faltan para poder hacer el boss de ese nivel, de ese mundo, que tal vez ya sea al final o quede poquito, a lo mejor luego queda otro super boss a ver, y hemos a lo mejor superado terminamos hasta, el juego. Quizá. Hasta el momento hemos superado 3 completos. Y nos falta el del cuarto, nos falta el boss. También. O sea, que si lo dejábamos enfocado para el lunes, hacer el boss y hacer el quinto, pues supongo que sí, supongo que ya, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahora tenemos que enfocarlo, tenemos que conseguir todos esos amigos que nos faltaron para poder avanzar. Le daremos más caña, pero hay que dedicarle tiempo. Es un juego que se le dedican bastantes horas, aunque sean... niveles sencillos, pero por eso, porque a veces hay que repetir, porque te dejas amigos atrás y hay que repetir las fases para conseguirlos. Pero está muy divertido, sí, muy entretenido, nos gusta bien. Mucho, está muy chulo. Gracias sí. por traer auténticos juegos de Play 5. Perfecto, Fernando. Esto ah, sí es un auténtico juego de Play 5. Es, por esto sí merece la pena la Play 5. Claro que sí. Si tienen dudas, ahora sí es buen momento de Play 5 porque está Astrobot, desde luego. Pero no la Play 5 Pro, no hace falta que esperen a la Play 5 Pro. Que consigan ya la Play 5 Pro. Yo estoy esperando el anuncio de Astrobot Pro. Ah, uf. Que será lo mismo. Pero bueno, a lo mejor algo con de un teraflop más. Sí. Manejas un ray tracing como protagonista. Sí. Ahora sanaría el vicio, exacto. Muchas gracias a todos por pasarse, por el apoyo y por vernos en diferido en YouTube cuando lo resubamos. Gracias por los me gusta, por suscribirse, por compartirlo en sus redes sociales, por comentar la sesión de comentarios y por vernos diariamente que hay vídeo a las 4 horas canarias en estreno. Mañana un nuevo vídeo. Los esperamos también en Atma Games en YouTube. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Yeah, maracuyea. Y hoy ha sido mucho Play 5 porque subimos ese video hablando de Play 5 de humor, un sketch de humor que quedó gracioso, a mí por lo menos me hace mucha gracia, me parto. Y esperamos que a ustedes también les haya entretenido, les haya gustado, les haya hecho gracia. Véanlo si no lo vieron ese video y por este directo de hoy también con Astrobot en Play 5. Qué maravilla, qué divertido. Buenas noches, hasta buenas mañana, noches. Gracias. Yeah.